Un momento clave de la guerra en Ucrania. ¿Es Occidente un quiere? Soy Francisco Arce Campa y esto es Verum Artis Historia Militar. Perdón, Verum Artis Actualidad Militar. Bueno, aunque es lo mismo, al final es historia y actualidad, es lo mismo, solo cambia el tiempo en el que se formula la aseveración. ¿La actualidad fue historia en su momento o la historia es actualidad? Me da igual, hoy lo hacemos en este canal, en el canal de actualidad, porque vamos a hablar de la guerra en Ucrania y para no salpicar con los problemas que da la actualidad al canal Verum Artis Historia Militar, venimos aquí a hablar en tranquilidad al canal para aquellos que queremos saber lo que sucede en el siglo XXI. Empezamos este programa con Cristian Villanueva, que muchos de vosotros ya conoceréis, director y creador de la revista Ejércitos, por tanto, qué mejor que él y su seguimiento de la guerra en Ucrania, que ahora tenéis una página web, que es guerranucrania.com, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo primero, buenas noches, Francisco. Encantado de estar aquí otra vez. Y sí, como decías, tenemos una web nueva porque al final eran tantos informes que acababa opacando el contenido de la revista. O sea, ya había prácticamente más informes de la guerra que artículos de la revista. Y era pues sí, lógico darles un lugar propio, ¿no? Para que, además, al ser gratuitos, el que quiere informarse los tiene a mano. Creo que he puesto antes en los comentarios el dominio y si no, pues lo intentamos poner. A ver, espera, ¿es guerra? Guerradeucrania.com. Vale, lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. No me deja publicarlo, pero bueno. No, lo publico yo. No tiene pérdida. Es muy fácil. A prueba de alumnos de la ESO. El sistema educativo español, esto creo que lo pueden llegar a aseverar mucha gente. Guerradeucrania.com, lo tenéis ahí todos y os pongo una captura de pantalla. Pues acaso no conocéis la revista Ejércitos, en este caso el seguimiento que estáis haciendo de la guerra, para mí va a quedar como una obra, y está bien que esté aquí, ¿no? Como una obra para conocer la guerra cuando ya sea historia, ¿no? Cuando esté pasado un tiempo, y a lo mejor historiadores como yo, que tenemos ganas de contar un poco la guerra también, nos sirva de fuente de información. Un consejo que yo no fui capaz de encontrarlo, una forma de buscar hacia atrás. Claro, si porque bajas, tú imaginas que yo... Si bajas en la web, verás que está por meses, a la derecha, en la columna de la derecha de la web. Vale, verás que ahí está, perfecto, vale, ahí está, febrero, ya está. Entonces puede... Ahí voy yo y ya me bajo hacia... Ah, vale, ahora sí, sí, perfecto, sí. Me había quedado ahí, perfecto, así sí, así sí, genial. Pues tenemos esta, la guerra en Ucrania, que lo podéis buscar todos, pero si sois de leer en papel y todos estos informes un poco resumidos, y claro, hay un problema en estos informes que lo hablamos ya muchas veces, Cristian, y yo también me pasa que la actualidad tiene unas fuentes cuando se escribe ese texto, que es el mismo día que suceden los hechos, pero pasado un mes aparecen nuevos datos y, claro, alguien dice, no, es que mentiste. No, en ese momento yo tenía estos datos y lo bueno que tenéis con el libro, que os deja pasar un tiempo, es que ya buscáis con fuentes más fidedignas, ¿no? Es decir, mentir no se miente nunca. No, hay gente que sí, hay gente que sí. Lo que pasa que hay... Yo hablo de lo que hacemos nosotros. Nosotros. No tengo tiempo para mentir ni tengo ganas. Eso, justo. Lo que pasa es que el archivo no está para dar la verdad absoluta de los hechos. Es decir, lo hemos dicho más de una vez a lo largo de 704 informes que llevamos ya. Nosotros no estamos para adoctrinar a nadie ni para decirle a nadie lo que tiene que pensar o dejar de pensar. Hacemos nuestro análisis. Pero la idea del informe es dejar ahí los enlaces a todas las fuentes que nos es posible, y en cada informe puede haber 40, 50, 70 enlaces en ocasiones, para que en el futuro quien quiera consultar pueda ir a lo que se dijo en el momento. Claro. Porque la mayor parte de enlaces, hombre, muchos son a tweets o a canales de Telegram, pero también hay mucho documento oficial. Luego cada uno que haga la interpretación que quiera. Y el caso de los libros es completamente diferente. Ah, porque así como los análisis, o sea, el informe diario lo suelo hacer yo, me ayuda también mi pareja, Beatriz Cózar, en el caso del libro ya recurrimos a un abanico más amplio de analistas, muchos de ellos son doctores, catedráticos, doctorandos, militares,
Y entonces ya esa información que está mucho más asentada, se profundiza mucho más en las fuentes, ahí sí que se hace un análisis pausado, así intenta pues atender a todas las causas posibles, razonar, digerir la información y presentarla al lector de la forma más honrada posible, pero también de la forma más profunda y teniendo en cuenta que aunque sea un libro de difusión, no es para un público generalista porque por mucho que nos esforcemos en explicar ciertos conceptos, hay cierta barrera de entrada. O sea, nos guste o no nos guste, para entender algunos temas hay que tener un bagaje previo que quizás no todo el mundo tenga, pero bueno, intentamos siempre nadar ahí en ese entreaguas, ¿no? Sí. Pues ahí tenemos los tres volúmenes ya, que irán para cuatro, para cinco, al paso que vamos. Y ¿qué nos iba a decir, ¿no? Cuando empezó esta guerra, que iba a hacer la Blitzkrieg, ¿no? La Blitzkrieg de Putin, iba a ser todo cuántos días, como mucho si se resistía a Zelensky dentro del búnker iba a durar cinco, y que estemos hablando 700 días después, más de 700. Ya fíjate, en mayo del 21, creo recordar, salimos Guillermo Pulido y yo en el canal de Sergi Trufol. Y creo que dijimos que, bueno, que guerra iba a haber. Y que si no era rápida, es decir, si no era una cuestión de días, unas pocas semanas, pues que corría el riesgo de estancarse. A ver. No estábamos inventando la rueda, obviamente. Es decir, esto es así en esta guerra y en muchas otras. En este caso concreto, no creo que antes de que empezase nadie pensase en serio en llegar al escenario que tenemos ahora. Porque cuando se pensaba que podía ser una guerra larga si Ucrania aguantaba, generalmente se solía pensar más en términos de Ucrania haciendo una guerra de guerrillas. Sí. No de una guerra de igual a igual con un frente completamente estancado en el que no hay forma de romper dicho estancamiento, o sea, no hay forma de volver al movimiento. Nosotros hicimos el 24 de enero con Lucas Martín un programa sobre la doctrina Gerasimov y ahí hablamos un poco de que la guerra estaba, o sea, era seguro que iba a pasar, como tú dices, porque nadie moviliza miles de soldados, miles de unidades para estar allí un tiempo, un día puedes hacer una maniobra, una semana, pero cuando llevan 2 meses desplegados en la frontera, eso la historia nos demuestra que casi nunca se tira para atrás, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que pensarían, imagino que. Sí. En última instancia, ya en las últimas semanas antes del 24 de febrero del 22, nosotros teníamos incluso nuestra propia porra, ¿no? Por feo que suene decirlo, acerca de qué día iba a ser la invasión. En cualquier caso, el análisis no era por la acumulación de fuerzas, esa la habíamos visto el año anterior. Es decir, había datos que permitían pensar, ¿no? Que ya era casi la puntilla, como el traslado de bancos de sangre, ¿no? La acumulación. No, sí, no, La no, de sí. médicos de eso, el tener a todos los médicos localizados o el mover ingenieros y algún ciertos tipos de vehículos. Pero el análisis iba más por otro lado, ¿no? Era analizando lo que es precisamente la doctrina rusa y el análisis, bueno, en los criterios de escalada que ellos siguen y demás, ya se habían ido superando todos los puntos previos. O sea, habían ido. O sea, Rusia había luchado en la zona gris. Había hecho acciones cibernéticas, bloqueo en guerra económica, había hecho todas, o sea, había utilizado todas las herramientas que obraban en su poder para intentar cambiar la política exterior ucraniana y evitar ese acercamiento a Occidente. No lo consiguió y en última instancia lo que le quedaba, según su propia doctrina, y ojo que no es una doctrina unificada ni perfectamente establecida ni nada parecido, sino que digamos que es un corpus doctrinal amplio y bastante heterogéneo, lo que quedaba era, al final, una acción militar. Y de hecho, tal cual sucedió finalmente, lo que nos demuestra es que ellos seguían punto por punto esa gradualidad, ¿no? Porque en lugar de proceder con con una guerra a gran escala contra Ucrania, por muy grande que fuese la invasión inicial, el verdadero plan era el de derrocar al gobierno de Kiev y que fuese una operación relativamente rápida. No creo que nadie en el Kremlin estuviese tampoco pensando en serio en encontrarse 705 días después, tal cual estamos hoy.
Me dicen aquí que la docena general Asimov no existe, eso es cierto. Que es un nombre que dio. Sí, sí, pero que es que en el programa que llamamos docena general Asimov contábamos que no existe. Pero claro, que es el nombre comercial que todo el mundo entiende. Bueno, no es el nombre comercial, es decir, esto fue cosa de un estudioso que es Marc Galeotti. Sí, que tiene unos libros magníficos. El último de todo es Un arma, me encanta. Exactamente. De hecho, luego escribió él, consciente del bombo que había adquirido el primer escrito. Escribió rechazándolo y disculpándose y diciendo que realmente la doctrina de Asimov ni existía ni era precisamente eso, una doctrina. Sí, sí. Lo que era básicamente era una especie de informe que él escribió contando todos los ataques que tuvo Rusia por parte de Occidente con las armas que empleaba Occidente contra Rusia y la gente llegó a entender que era lo que Rusia iba a hacer contra Occidente, ¿no? Pero realmente Gerasimov decía, esto lo sufrimos nosotros. Al revés la historia, o sea, sí. Gerasimov estaba haciendo un análisis de cómo las nuevas guerras las libraba Occidente contra Rusia y entonces todos dieron por hecho que Rusia iba a hacer lo mismo contra Occidente, cosa que en cierto modo ha sido una especie de profecía autocumplida. Pero bueno, no porque lo haya dicho Gerasimov, sino porque al final la tendencia en la guerra es la que es y Rusia tampoco se puede escapar a ella. No, es una, a ver, y realmente si analizamos la mayor parte de las cosas siempre se hicieron, es decir, fake news se hacían de otra manera, la memoria, la leyenda negra contra España es una arma híbrida también, la mancha verde es una arma híbrida esa también. Es sobre guerra política que empieza a hablarte ya de tiempos del zarismo, es decir, que no estamos inventando nada. Sí, sí. Pues básicamente tenemos ahí, vamos ya a cumplir casi el tercer año, ya vamos para el tercero, dentro de poco, ¿no? 2 años de guerra completo, y hay una gran ofensiva, ¿no? Este contraofensiva que se habló todo el verano y ya hasta el otoño, ya en otoño comienza una ofensiva de invierno rusa, ¿no? Que también podemos hablar de ella un poco. ¿Hasta qué punto estamos hablando de una verdadera contraofensiva ucraniana del verano y una verdadera ofensiva, ¿no? Empezamos la primera pregunta, que yo creo que es interesante, que para entender la contraofensiva, si fue o no fue un éxito o fue un fracaso. Es una pregunta que me hizo José María, que te hiciese. Es por qué a día de hoy parece que Ucrania no maneja tampoco a nivel de unidades a más nivel que compañías o poco más. Y no vemos ataques en ninguno de los dos ejércitos como se veían en épocas antiguas, ¿no? Es decir, a nivel de batallón, a nivel de regimiento. Siempre son pocos carros, pocos blindados en ambos ejércitos, ¿no? Pero en Ucrania mucho más. A ver. Empezando por la ofensiva ucraniana de verano. Creo que a estas alturas, por muy tontos que nos queramos poner, es muy difícil pensar otra cosa que ha sido un fracaso. Es decir, no se han alcanzado ninguno de los objetivos. Así que la podemos catalogar como queramos, pero es un fracaso. Porque, desde luego, seguro que Zelensky no quería estar donde estamos hoy. Y lo mismo digo Zelensky, te digo Zaluzny y te digo cualquier otro. Ellos tenían la idea de romper las defensas rusas, de atravesar la mal llamada línea Surovikin, o como queramos, da igual como queramos llamarla, de alcanzar por lo menos Tokmak y de amenazar con llegar a la costa del mar de Azov y de romper en dos el pasillo terrestre, y nada de eso se ha hecho. Luego, si quieres, podemos entrar el porqué, pero el caso es que no se ha hecho. A partir de ahí, segunda pregunta. Estamos viendo cómo se funciona a niveles por debajo del escalón batallón. Es verdad que mucho de lo que vemos son compañías y generalmente menos secciones, sí, y a veces ni eso. A veces ni eso. Aquí creo que hay dos factores. Por una parte, los dos ejércitos llegan como llegan a este momento. Es decir, Ucrania, cuando lanza la ofensiva de verano, lo ha hecho sin tiempo suficiente como para entrenar a las unidades en los escalones que serían ideales, ¿no? Generalmente en ese brigada, a batallón brigada. Hubo intentos, de hecho en Alemania estuvieron practicando y demás con carros, pero esto es algo que lleva años formar, no es cuestión de semanas o meses. Y menos con los carros modernos, que son mucho más complejos, necesitan unos apoyos impresionantes. No estamos hablando de T-34 avanzando allí por las llanuras, ¿no? del este de Europa, sino que son
carros que tienen una complejidad mecánica y una complejidad en cuanto a electrónica que es terrible. Ah, y lo mismo para los carros, para los medios de apertura de brechas en los campos de mina, todo lo que queramos. Eran medios muy modernos, muy complejos, y actuar en unidades grandes es un problema que es acumulativo, o sea, es prácticamente exponencial. Porque si yo tengo una sección de carros, en cuestión de unas semanas, a unas tripulaciones y otras se conocen a su jefe, más o menos saben cómo funcionar y pueden pues practicar los pocos movimientos que puede hacer una sección, ¿no? Las pocas variaciones, pues eso lo pueden coger con en relativamente poco tiempo, cierta soltura. Pero cuando a una sección le añadimos otras tantas, tenemos compañías y pasamos a batallones, todo eso se multiplica. La dificultad es muchísimo mayor en formar un batallón y en hacer que sea una unidad cohesionada, una unidad capaz de evolucionar en el campo de batalla con garantías. Se tardan meses, sino un par de años. Y queríamos que Ucrania hiciese todo esto en muy poquito tiempo. No es tan fácil, eso ya se sabía de antemano. Además que no ha contado con los apoyos necesarios. No ha tenido apoyo aéreo, por ejemplo. La infantería tampoco ha recibido la formación necesaria. No ha concentrado tantas fuerzas como se esperaba que hiciese. No tenía las reservas de munición tampoco que hubiesen sido deseables. Han sido muchos factores que han coadyuvado para que el resultado no sea el esperado. Yo, por Pero por ejemplo, otro lado, sí, para terminar con la cuestión. Hay un factor estructural en todo esto de no operar en los escalones superiores a. Es que la compañía, es que ni eso, es que la sección. Hemos visto que se ha hecho en ocasiones en esta guerra. Al principio de la invasión, a Rusia avanzó en base a BTGs, que al final son unidades de entidad batallón. Pero claro, una vez el frente se ha ido estancando, y una vez se ha demostrado que el campo de batalla es transparente, por la gran cantidad de drones de observación que hay, por el acceso que tienen los dos contendientes a imágenes por satélite que permiten adelantarse a las acumulaciones de tropas enemigas, etc., el intentar mover una unidad grande es un suicidio. Si lo hemos visto, el ejemplo más claro de la guerra, aparte de los ataques en Buledar, por ejemplo, es el del cruce del río Donetsk. El desastre de Bilorivka. Allí perdieron que perdieron los rusos en cuestión de minutos, entre uno y dos batallones. Y No, eso y es lo la que va unidad a es pasar. bastante, o sea, y de montones de ingenieros también, o sea, no solamente los blindados. Eso es lo que va a pasar cada vez que intenten movilizar una unidad un poco grande, porque una concentración de tropas semejante canta mucho. Y por las mejoras en los sistemas de mando y control. Y por la rapidez con la que la artillería es capaz de responder a cualquier movimiento enemigo, estamos hablando de que en unos pocos minutos cualquier unidad en movimiento está bajo el fuego de la artillería. Si a eso lo unimos, que todo el campo de batalla está lleno de obstáculos físicos, de minas contra carro, etc., es que es prácticamente imposible. Que dicen que todavía tenemos duda del fracaso de la contraofensiva, ¿no? El tema no va por ahí, el tema va el porqué del fracaso. Es decir, el fracaso se puede deber a una mala ejecución o a una imposibilidad de ejecución. Es decir, eso es lo que está diciendo Cristian en el fondo. Es decir, a veces yo personalmente, el que haya visto los programas, yo me pareció siempre que la opción de romper un frente como este, tan con esta línea Surovikin, toda esta posibilidad era muy difícil. Y lo que soñaba gente de llegar a Azov, yo lo dije a muchos invitados que me parecía imposible. Y yo defendía más la teoría de la aproximación indirecta, que sería lo que ahora parece que se va a hacer ahora. Es decir, quieren establecer un frente estable también los propios ucranianos y aprovechar oportunidades en el momento que surjan. Porque, a ver, la otra opción que se planteó Cristian en este caso. En el comienzo de la contraofensiva, el primer día, las imágenes que vimos que cambiaron un poco, todo el mundo fracasó el primer día, ¿no? Que era una imagen en la que aparecían tres Leopard y dos Bradley o tres Bradley como la gran derrota, ¿no? Realmente eso no es nada en una guerra. Es decir, estamos hablando de que si una ofensiva se hace con esos medios, que fue como comenzó en Tokmak, en la zona de Robotín, el avance.
estamos hablando de nada, porque una línea como estamos hablando con campos de minas, todos los sistemas defensivos, intentar romperla con algo tan pequeño, es decir, que no llega ni una compañía blindada. Es decir, que es, no sé cómo se puede plantear eso como una verdadera contraofensiva. Por eso digo que yo, Zaluzny pensó que también era imposible hacerlo, por eso no metió todos sus huevos en ese cesto. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, la imagen de los Leopard, más que destruidos, paralizados por la... Paralizados porque se recuperaron, ¿no? Sí. Y demás, esos. Esa imagen era significativa, no tanto porque fuese una derrota absoluta, eso se magnificó demasiado. Esa imagen es exactamente de la que estoy hablando, ¿no? Era muy significativa por el hecho de que era el material occidental que se había enviado, porque había una parte sustancial de los vehículos de ingenieros, ¿no?, para abrir pasillos en los campos de minas, que no terminaron de funcionar como se esperaba. Uh-huh. Y porque al final Ucrania, que no había concentrado todavía fuerzas suficientes y no había hecho un ataque a gran escala como muchos esperaban, ¿no? O sea, no había lanzado brigadas y brigadas contra las líneas rusas, realmente reculó enseguida y buscó otro tipo de aproximación. Es decir, en lugar de intentar ejecutar operaciones perfectas en tiempo y forma muy coordinada, como era imposible el avance blindado, era muy difícil y hubiese requerido seguramente muchas pérdidas, porque no tenía el apoyo aéreo, etcétera, 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 lo que intentaron fue ir haciendo pequeñas ganancias incrementales, utilizando la infantería para limpiar esos campos de minas durante la noche, arriesgándose a perder muchos hombres por la acción de la artillería rusa. Entonces actuaban de forma dispersa sobre el terreno, etcétera, y siendo mucho más humildes y mucho menos ambiciosos en su ofensiva. Es decir, es que demasiado rápido se dejó de insistir en la ruptura. De hecho, hubo mucha polémica en esos días porque, por ejemplo, desde Estados Unidos les estaban insistiendo todavía en que comprometiesen más unidades, más de las nuevas brigadas que se habían creado, por ejemplo, en el eje de Orijiv, ¿no?, allí en la zona de Tokmak, Robotini y demás en Verbove. Sin embargo, no lo hicieron así. Claro está, no tenemos todos los datos que manejaba. Claro. Ahí hay una polémica, ¿no?, en la que Zaluzny es como el culpable, ¿no?, de no haber apostado por lo que más o menos le decía que tenía que hacer tanto Estados Unidos como los expertos, ¿no?, de otros países, que era la opción más factible. Pero claro, una cosa es ver ese escenario, ¿no?, con un ejército occidental, con aviones de combate, con superioridad aérea claramente, medios también de ingenieros, zapadores, con unas buenas columnas de blindados, cuando realmente en aquellos momentos los Leopard que podía tener Ucrania no llegaba a 50, ¿no? Y claro, gastarlos todos en un punto, entiendo yo que Zaluzny también dijo, no, espera, puedo ir haciendo daño en otros lugares, ¿no? Y comienza esa un poco de teoría de aproximación indirecta, ¿no?, que empieza a atacar en varios sitios, crea una cabeza de puente en el Dnieper, todo con el objetivo de debilitar un poco las defensas rusas, ¿no? De hecho, ya llevábamos meses jugando a hacer shaping, o sea, a intentar conformar el campo de batalla a favor de los intereses ucranianos en este caso. Habíamos visto cómo movían unidades de una parte a otra del frente, aprovechando que tenían las líneas interiores, ¿no?, que para ellos el frente era mucho, o sea, transportar unidades al frente era mucho más sencillo y rápido que para Rusia, que tenía que recorrer distancias mayores cuando quería mover una unidad, por ejemplo, de Zaporilla, digamos, sí, hasta Lugansk. Sí, las líneas interiores, sí. Fácil, y estuvieron jugando durante meses, al gato y al ratón, intentando provocar agujeros en las defensas rusas, simplemente porque Rusia tenía que retirar defensores de unas zonas para moverlos a otras. Sin embargo, no fue suficiente. En última instancia, el plan de Surovikin, que no lo culminó él, al final él fue relevado del mando, era bastante sólido. Es decir, establecer defensas en profundidad, meter en un principio carne de cañón mientras se constituían nuevas unidades y se formaban otras tropas,
al final, y sobre todo la apuesta de Bakhmut, que es seguramente el momento más polémico de lo que llevamos de guerra, porque todavía no hay acuerdo respecto a si Ucrania se equivocó o acertó al embarcarse o al aceptar la apuesta rusa, ¿no? La apuesta esa de empeñar a Wagner en la toma de Bakhmut. Hombre, lo que hizo, yo creo, Cristian, en el fondo, Bakhmut a Rusia le sirvió para distraer tropas ucranianas y fortalecer el resto de la línea Surovikin. De hecho, en Bakhmut, yo siempre pensé que era más fácil a lo mejor recuperar territorio para Ucrania en Bakhmut porque no estaban afianzadas las defensas. Como Wagner avanzó, no creó una línea Surovikin en la zona. Pero eso sí, ganó tiempo para generar una línea Surovikin en el resto de la Ucrania ocupada, ¿no? Sí, sí. De hecho, si nos remontamos, a ver, hay que irse hasta septiembre, octubre de 2022, es decir, después cuando la contraofensiva ucraniana en Kharkov y luego también cuando consiguen reconquistar Jersón, Rusia vive un momento crítico. En ese momento se empieza a especular con unas posibles negociaciones, pero al mismo tiempo Rusia empieza a jugar con la amenaza de una escalada nuclear de nuevo, ¿no? Claro. Vuelve a despertar todos esos temores que habían mantenido más o menos dormidos desde las primeras semanas de la guerra. También juega con la posibilidad de una supuesta acción terrorista ucraniana en Jersón con una bomba sucia. Está todo el tema de la presa en el Dnieper, ¿no? Son muchas cosas y hay motivos para pensar que realmente en Rusia se tuvieron que plantear si redoblar la apuesta o parar la guerra, intentar llegar a un acuerdo del tipo que sea y ganar tiempo, porque tampoco nos olvidemos en ningún momento de que para Rusia, como se hartan de repetir, esta es una guerra existencial y aunque parasen las operaciones, sería algo temporal. O sea, salvo que se cree una nueva arquitectura de seguridad en Europa que sea estable, Rusia no concibe la existencia de una Ucrania independiente y va a seguir insistiendo, como ha venido haciendo desde 2014, en controlar Ucrania y controlar su política exterior para que no caiga del lado occidental. Claro, esto hay que pensar que para Ucrania, para Rusia, esto es parte de su mentalidad defensiva, que necesita un colchón y por tanto no. Esta guerra puede que no acabe nunca, porque si hoy, por ejemplo, imaginamos que Ucrania expulsa a todos los rusos del territorio ocupado, no significa que Rusia pierda las ganas de conquistar ese territorio. No. Claro. Por eso insisto en lo de la arquitectura de seguridad estable. Al final, la única garantía de supervivencia para Ucrania es que a medio y largo plazo se genere disuasión suficiente y de forma continuada. Si la disuasión vuelve a fallar, pues volveremos a estar en un escenario como el de febrero de 2022. Al final lo que se generó fue una ventana de vulnerabilidad que no fue cosa de Ucrania, sino más bien de Estados Unidos y la Unión Europea, que permitieron una situación en la cual Rusia tenía incentivos para atacar entonces o nunca. Porque si la ventana se hubiese cerrado pasado un tiempo, Rusia ya no hubiese tenido esa oportunidad tan clara. Sí. Entonces, lo que hay que intentar de cara a futuros será precisamente ir dando garantías de seguridad a Ucrania y volver a tejer una arquitectura de seguridad, la que sea, pero que mantenga la estabilidad estratégica. Pero bueno, volviendo sobre la cuestión en la que estábamos, sobre la época esa de septiembre, octubre, noviembre de 2022, lo que tenemos al final es que Rusia hace una serie de apuestas. En primer lugar, no se retira de la guerra, no la paraliza, sino que redobla su apuesta. Se creen ellos mismos su retórica de la guerra existencial y entonces llaman a la movilización parcial. Tiene dos objetivos. Por una parte, está el poblar todas esas líneas defensivas que se estaban construyendo, dotarla de densidad de defensores, porque unas líneas defensivas que no tienen defensores acaban sirviendo de poco. Y la segunda era, con otra parte de los nuevos movilizados, formarlos ya con algo más de tiempo y reconstituir unidades o más bien crear otras nuevas, porque Rusia generalmente no reconstituye unidades, sino que las deja morir y las sustituye por otras. Por eso muchas veces vemos
batallones rusos que acaban teniendo 70 tíos. Sí. Ah, porque según van teniendo bajas, no reciben reemplazos. Ah, no tienen tropas de refresco. Cuando una unidad termina siendo laminada, simplemente meten otra nueva. Claro, Entonces, digamos el rest and refit no existe en este caso. no, nada remotamente parecido. Lo han hecho con algunas unidades, pero de las profesionales. O sea, Sí, eso no las lo han hecho VDV o alguna de estas, ¿no? exactamente con la infantería de marina, VDV, como Eso. pasó. Pero bueno, en las VDV yo creo que incluso dejaron alguno en frente de combate y rellenaron con gente que estaba. Es decir, no sacaron a los que estaban a lo mejor en zona de combate a descansar. Sí, es muy posible que allí quedase. Sí. De hecho, creo que tienen muy asumido lo de la muerte, ¿no? O sea, cuando uno se hace VDV, pues ya sabe lo que va. Sí. Pero bueno, dicho esto, solucionaron por una parte el factor humano, que había sido clave a la hora de perder Lugansk. Es decir, si Ucrania pudo lanzar una contraofensiva en Lugansk, o sea, en Kharkov y hacia Lugansk en cuestión de días, fue porque no había ni Dios para defenderlo y los pocos que había se dieron en desbandada. Una vez solucionado el problema humano y a la par, Rusia también solucionó el industrial. Cuando digo solucionar, quiero decir que tomaron medidas, no que hayan conseguido todos los resultados que esperaban. Entonces, se centraron en reactivar su industria militar, en aumentar la producción de carros de combate, de blindados, de armas ligeras y sobre todo de munición y recambios para su artillería, que al final es el arma más efectiva que han tenido en lo que llevamos de guerra. Una También. pregunta, Cristian. Te interrumpo ahí con la artillería. Se está también viendo una bajada, ¿no? En la intensidad comparado, digo, con el primer verano, que eran 60.000 proyectiles, 70.000 en algún día. Ahora. Estamos hablando ahora mismo, seguramente en el caso ruso, en el mejor de los casos de 10.000 disparos al Sí, sí, día sí. y probablemente ni eso. No, y se ven avances de blindados sin una cortina de artillería, sí. No hay cortinas. No hay cortinas porque además estamos hablando de que la concentración que pueden hacer es mínima. No la estamos viendo ni en Avdiivka, que es la zona quizá en la que más medios tienen concentrados ahora mismo. Sí. Y los ucranianos, pues tres cuartos de lo mismo, pero elevados a la enésima potencia, porque hay fuentes que dicen que están haciendo 2.000 disparos al día. Y están intentando compensar Con ese los déficit drones. con los drones. Sí. Porque al final la distancia es de hasta 10-15 kilómetros, que sería lo que te coge la artillería de 105 y la de 155 con la munición más antigua, pues bueno. Tienes un dron FPV con una granada PG-7 y al final es bastante efectivo y seguramente más barato. Y nos falla menos. Sí. Entonces, bueno, están haciendo eso. Pero como decía, Rusia se preocupó del factor humano, de la parte industrial, de establecer relaciones con aliados exteriores, no establecerlas, sino más bien fortalecerlas, e ir llegando a acuerdos con Irán y Corea del Norte para que les proveyesen de distinto material que necesitaban, especialmente del tema de la munición, porque sus reservas no eran infinitas. Pero al mismo tiempo empezaron a jugar con la escalada. Y tanto jugar con la escalada, recordemos todo lo que ocurrió en torno a la central nuclear de Zaporilla, a todo el tema del embalse en el Dnieper. Lo que he dicho antes de la posible acción terrorista ucraniana con una bomba sucia en Jersón. Todo eso se mezclaba, por una parte, el señalamiento nuclear, la amenaza de escalada, con la guerra informativa. Y se trataba de desviar la atención sobre lo que realmente estaban haciendo, que era construir un enorme entramado defensivo en el este y en el sur de las zonas de Ucrania que habían conquistado. Entonces querían desviar la atención y a la vez querían sembrar siempre dentro de lo posible la discordia entre Ucrania y sus aliados y entre los propios aliados de Ucrania. En buena medida se consiguieron frenar las amenazas rusas, por lo menos en la parte de la escalada, gracias a la acción coordinada entre la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, pues ahí están las declaraciones de Stoltenberg, de Borrell y demás, diciendo que, ojo, que si había un ataque nuclear, si había una escalada, se respondería a Rusia de forma masiva,
pero sin llegar a lo nuclear. Es decir, que todas las tropas rusas en Ucrania serían destruidas de forma convencional. Sí, y el lugar de donde saliese el arma también, decían. Exactamente, se marcaron muy bien los límites. Y el mensaje parece que funcionó, pero bueno, Rusia ya había hecho lo que quería, que era desviar la atención y ganar tiempo. Y luego la otra parte de todo esto es pues lo que vimos en Bakhmut. Rusia recurrió a una herramienta que había sido fantástica para su política exterior, que era el grupo Wagner, una herramienta pensada pues para asegurar la negación plausible y la negación implausible cuando intervenía en el extranjero, es decir, que nadie pudiese atribuir una acción en el extranjero directamente a Rusia, aunque todos supiésemos que Wagner Group era el gobierno ruso, no era lo mismo que enviar unidades uniformadas. A esta compañía, que había tenido un papel minoritario en lo que iba de guerra, le habíamos visto en distintos escenarios, pero no había tenido ese protagonismo que vimos posteriormente en Bakhmut, al final lo que hizo fue aprovecharse del hecho de poder reclutar, por ejemplo, en las cárceles y de la necesidad de mano de obra que tenían las Fuerzas Armadas rusas, pero que no podían suplir mediante el reclutamiento ordinario, porque lo que el Kremlin no quería tampoco era la movilización general ni que la sociedad pues se viese sacudida por la guerra. Siempre ha querido tener a la opinión pública pues un poco alejada de la realidad de lo que se ven llamando operación militar especial. Sí. Al final Wagner era una herramienta maravillosa porque te permitía asumir un número enorme de bajas, pero sin tener la parte mala de esas bajas, que suele ser la contestación social. Entonces, en este sentido, el grupo Wagner para Rusia ha sido, pues en ese momento fue su verdadero escudo, en el sentido de que le permitió ganar ese tiempo necesario como para implementar todos los demás planes y además captar la atención y el esfuerzo ucraniano. Y aquí viene el punto más controvertido de la guerra, que suele ser si Ucrania se equivocó o no al dar tanta importancia a Bakhmut, porque al final Ucrania también perdió muchos hombres, pero sobre todo una cantidad enorme de municiones en combatir en Bakhmut durante esos meses, en laminar a Wagner, y de hecho lo consiguieron, es decir, Wagner como organización ya no es nada parecido, o sea, independientemente del levantamiento posterior, Wagner quedó destrozado. Sí, sí, ahora queda para asuntos, digamos, africanos, pero no tiene una capacidad de combatir. Están volviendo a combatir, pero evidentemente nunca va a volver a ser la organización que un día fue. Entre otras cosas, porque cualquier posibilidad de volver a servir para mantener la negación, pues ya. Es decir, cuando no, aparte, todo, o sea, Wagner ya no tiene sentido. No, y aparte porque apareció también una gran cantidad de PMCs, incluso compañías también, empresas, digamos, energéticas que crearon su compañía. Pero bueno, no es nuevo en Rusia. Es decir, Rusia siempre ha tenido un gran número de PMCs, algunas ligadas a compañías privadas, como dices, incluso petrolíferas. Mineras, y los cosacos, aquellas compañías de seguridad de cosacos también. Sí, incluso ligadas al ministerio. Uh-huh. Es decir, tampoco nos pensemos aquí que el ministro de Defensa y demás no tiene sus intereses en sus propias compañías. Que hay que ver cómo. Se me la Patriot, que estaba vinculada. Cómo ha sido el reparto de los bienes de Wagner Group una vez Prigozhin salió de la ecuación, ¿no? Sí. Pero bueno, como decía, es el punto más controvertido porque al final Ucrania se empeñó en aceptar la apuesta, en aceptar ese órdago ruso. Y como dicen algunos, como dice un buen amigo, lo que hizo Ucrania fue intercambiar solomillo por carne de pescuezo, ¿no? Es decir, porque al final el soldado raso de Wagner no tenía ningún valor. Un tipo salido de la prisión con una formación relativamente reducida y que estaba allí para morir, a Rusia se podía permitir perderlo, pero Ucrania no podía permitirse el perder tropas que le había costado mucho formar y que ganasen experiencia y que estaban dotadas de un material bastante moderno en muchos casos. Claro, este era el dilema que muchas veces aquí lo hablamos. Yo siempre pensaba que Bakhmut no era tan importante. Otros decían que sí, que era un lugar que no se podía perder. Yo, para mí, valor estratégico no tenía como tal,
y sí tenía un valor, que era el valor simbólico, ¿no? Y el problema es que, claro, ahí Zelensky lo convirtió en un verdadero valor simbólico cuando lo que parecía, desde un punto de vista también ruso, es que iba a ser una kill zone, una especie de verdún, un lugar que se deciden para matarse entre ellos, ¿no? Y claro, es lo que tú dices, hay que ver bien las cifras, porque claro, que pierda Ucrania 1 y 10 la Wagner, puede ser que sea peor para Ucrania ese 1 que haya perdido que los 10 de la Wagner. Por supuesto, pero no, eso solo, mucho, sí, sí. No solo en las cifras humanas, porque Ucrania en muchos casos también desvió hacia allí tropas de información. Sí, sí. Sobre todo la gran pérdida creo que fue a nivel material. Es decir, la inversión que se hizo, el gasto que se hizo en munición, por ejemplo, allí, al final es munición que luego no tenían disponible para la ofensiva estival. Lo mismo con algunos otros medios. Entonces, al final, como dices, se dio un valor simbólico a una ciudad, y no solo a una ciudad, sino a un entorno, que no tenían semejante valor estratégico. Era un objetivo importante para Rusia, obviamente, porque Rusia también le concedió un valor simbólico. Putin quería victorias, pero aunque hubiesen tomado la zona y aunque les hubiese servido de punto de partida para operaciones posteriores, lo que la guerra nos está demostrando, como he dicho al principio, es que las operaciones en campo abierto son siempre suicidas. Sí, sí. Entonces, aunque hubiesen intentado volver a lanzar grandes avances desde Bakhmut, una vez reconstituidos, una vez asegurada la zona y todo lo que queramos, era muy difícil que Rusia consiguiese implementarlas. Si consiguieron avanzar en Bakhmut, precisamente es porque en muchos casos lo hacían al abrigo de los edificios. Uh-huh. Lo hacían tirando muros, lo hacían avanzando por túneles, lo hacían de todas las maneras, siempre que les permitiesen cierta protección respecto a la observación de los drones ucranianos. Entonces, una vez llegaron a los límites de Bakhmut, lo que se ha demostrado es que, por mucho que lo intenten, el hacer una operación de ruptura a partir de ahí es prácticamente imposible. Si lo estamos viendo ahora mismo en Avdiivka otra vez. Hace unos pocos días ha cogido, ha sido, pues no diré portada de los medios, porque la guerra de Ucrania parece que ya importa muy poca gente, pero sí ha adquirido notoriedad una acción rusa en la parte sudoriental de Avdiivka. Aprovecharon un oleoducto abandonado para progresar, ¿no?, y llegar detrás de las posiciones defensivas ucranianas, etcétera. Se le ha dado mucho bombo, porque es como una pequeña victoria para los rusos, que siempre gustan de magnificar todo esto. Sin embargo, al final ese avance ha quedado prácticamente en nada, porque avanzar casa por casa, aunque logres algún pequeño avance puntual, luego tomar los alrededores es mucho más difícil. Claro, claro. Ahí está, todo claro. Está apagado de posiciones. Y ese ha sido el gran avance de estos días. Lo que hemos visto es que en meses no han conseguido rodear una ciudad pequeña como Avdiivka. Cada vez que están intentando cruzar las líneas de tren en la zona de Krasnogorivka, Stepove y demás, lo que vemos son pérdidas y pérdidas masivas rusas. Pero no puede decir nadie que no lo intentaron, porque hay ataques con al principio de la ofensiva en Avdiivka, columnas de 30 y 40 vehículos. Es decir, están intentando de todas las formas y siempre acaba exactamente igual. Y claro, da igual si son 40 vehículos o si son 4. Pues sí, es que esta es la única guerra. Pero, por ejemplo, si tú hubiesen atacado en algún momento, imagínate, ¿no?, con varias columnas de 50, yo pienso así que es más difícil pararlos que si tú vas a un día atacas con una columna de 5, otro día atacas con una columna de 10, que es lo que están haciendo cada día. Atacan todos los días, pero nunca en varios frentes a la vez con mucha potencia. Ya, porque primero, Ucrania no tienen esa potencia. Es decir, tampoco nos pensemos que los rusos están aquí en una situación. No, tampoco lo pienso, pero bueno, yo digo, lo que gastaron en un mes, si lo hubiesen concentrado en un día. Creo, sinceramente, que hubiese terminado igual. Aunque sea 2 kilómetros más a retaguardia, habría terminado seguramente exactamente igual. Porque al final, entre la cantidad de minas que hay en el terreno, que sí, muchas. Porque las hay, ya es algo sustancial al frente. Lo que he dicho antes, que la transparencia total del campo de batalla, la capacidad de reacción de la artillería contraria, y además el hecho de que los ucranianos también mantienen una reserva móvil
que va a taponar todos los puntos en los que haya algún tipo de avance ruso, con más o menos ganancia, pero no vas, es que no vas a conseguir avances sustanciales. Es decir, no vas a conseguir una penetración de 40 kilómetros en un día. Y si la consigues, por lo que sea, lo que vas a tener es una columna de carros que se van a quedar aislados a 40 kilómetros del punto de partida y con los flancos expuestos, porque no vas a conseguir ampliar esa brecha. A por ahora es muy difícil, porque los rusos tampoco tienen los medios necesarios. Es decir, se han beneficiado mucho, por ejemplo, de la utilización de bombas planeadoras desde sus bombarderos tácticos y demás. Les ha venido genial. ¿Por qué? Pues porque poder lanzar a distancia, aunque siguen sin poder utilizar con libertad los cielos, pues les ha permitido retomar el uso de la aviación y ese apoyo. Pero eso también tiene un límite. Es decir, no tienen ese apoyo que sería necesario para dar continuidad a las operaciones y seguir insistiendo y seguir rompiendo defensas y seguir avanzando hasta... Sí, que a lo mejor lanzan tres bombas en Avdiivka en un día y ya no vuelan más ese día. Claro, es que estamos hablando de cantidades mínimas. No, estamos hablando de 3.000 bombas en un día, estamos hablando precisamente de eso, de tres. Sí. Yo vi vídeos de bombardeos y, bueno, lo anuncian en los canales prorrusos como si fuese el Armagedón, y son tres bombas de estas de planeadoras que caen donde caen, porque tampoco hay que ver el guiado, que no es un guiado... Pero aunque acierten, obviamente es una gran desgracia para las tropas que se la han llevado encima, pero no va a alterar la situación en la guerra, no va a cambiar la guerra esos tres pepinazos. Entonces, ahora mismo el estancamiento es estructural. Hay que tener eso muy claro. Hay muchos factores estructurales que explican este estancamiento. Eso no quiere decir que no se pueda romper. El asunto aquí no es si se puede o no romper el estancamiento, sino si alguno de los dos bandos va a contar con todos los elementos necesarios en algún momento como para romperlo y devolver la movilidad a las operaciones. Y eso ahora mismo no parece tan claro por ninguna de las dos partes. Porque los rusos, estoy seguro de que confían o confiaban en que en alguna parte de 2024 se llegaría a una situación de aplastamiento. Con esto quiero decir una situación en la que tuviesen tal abundancia de proyectiles de artillería y de bocas de fuego en relación a Ucrania que pudiesen romper las líneas ucranianas, simplemente por saturación, porque al final si tú disparas otra vez, como ocurrió en Severodonetsk y Lisichansk, si tú disparas 50.000 y los otros 5.000, ahí ya cambia la ecuación. Y estoy seguro de que Rusia, tras los acuerdos con Corea del Norte, los aumentos en su capacidad de producción, etcétera, llegaron a pensar que era posible. Pero no parece tan evidente. Es decir, los aumentos en su producción no han sido tales. Se ha aumentado, pero creo que estamos hablando del orden de 2 millones de disparos de 152 y de 122 a producir durante este año. Si lo dividimos entre 365, la cuenta ya no es tan abundante, ¿no? Claro. Y del lado ucraniano, aunque evidentemente tiene una escasez enorme, de lo malo, los países de la Unión Europea y demás sí van cumpliendo, aunque sea de aquella manera, con algunos de los objetivos marcados. Por ejemplo, iniciativas como ASAP y demás parece que van a dar resultado, y que la cifra esa política del millón de disparos a producir, pues de una forma u otra se irá alcanzando. Eso no quiere decir que se vayan a poder dar cantidades ilimitadas de proyectiles a Ucrania, pero estamos hablando de una guerra en la que Ucrania ha pasado otra vez a estar en defensiva estratégica. Entonces, tampoco necesita el mismo número de disparos que Rusia, simplemente para conservar lo que tiene. Estamos viendo cómo está realizando una serie de obras de gran magnitud, un equivalente a lo que hizo Rusia precisamente con la línea Suroviking. Es lo que están haciendo los ucranianos ahora en todo el frente. Sí, están haciendo su propia línea Suroviking. Sí. Preparando para desgastar a Rusia. Están aceptando la guerra de desgaste. Entonces, este va a ser un año muy duro para Ucrania, efectivamente. A la espera de lo que pase esta semana que viene en la Unión Europea, si se termina aprobando el Ukraine Facility y demás, el fondo ese famoso de los 50.000 millones de euros, ¿no?, de apoyo. Hay que ver lo que hace Hungría, si se va o se calla. se va, digo, de votación. Hungría, eso es, puede apostar
por la abstención constructiva o puede aceptar las consecuencias. Es decir, tiene que estar sometido ahora mismo a una presión enorme por parte de los otros, digamos, 25 socios, porque Eslovaquia, pues ya sabemos también de qué pie cojea, ¿no? Uh-huh. Pero luego la otra parte es lo que ocurra en los Estados Unidos. En los Estados Unidos llevamos ya meses con la cantinela de que hay avances, señales positivas y que se va a desbloquear la situación en el Senado, pero sin estar nada claro y está ligada la ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel con la cuestión migratoria. Que eso, se calentó mucho con lo de Texas de estos días. ¿Qué pasó? Claro, se calentó. Está muy caliente allí. Sí. Pero es que además está el factor Trump. Es decir, más allá de que pueda o no ganar las elecciones, mientras parezca que va a ser el candidato y tiene toda la pinta de que va a salir elegido como candidato republicano, nadie de ese partido va a adoptar públicamente, en principio, una postura que le deje demasiado mal delante de Trump. Entonces están todos, pues eso, intentando nadar y guardar la ropa al tiempo. Así que lo que vemos al final es que la situación sigue estancada, lo que es muy mala noticia para Ucrania. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de esa necesidad, ¿no? De apoyo, ¿no? Claro, hasta hace poco en Occidente la mayor parte de la gente pensaba que las guerras eran algo que no iban a suceder nunca. Se hablaba de que para qué un ejército, ¿no? Incluso se decía que, bueno, va, los carros de combate y las orugas no las necesitamos. Otros ponían en tela de juicio, no sé, la necesidad de una armada. Es decir, en cada lugar había debates infantiles, ¿no? En Europa, y todavía sigue habiendo gente que piensa que los conflictos no existen y que si existen siempre son culpa de los occidentales, ¿no? Obviando que existen también dinámicas, bueno, violentas en muchos lugares del mundo. Nosotros vivimos en una burbuja que parecía la única burbuja de paz en el mundo casi, ¿no? En todos los lugares hay ciertos conflictos, pero claro, de repente empieza la guerra de Ucrania, hay gente que despierta, toma cierta conciencia, ¿no? Pero parece que ya esa conciencia ya se olvida, ¿no? Ya pasó 2 años, la guerra ya no sale tanto en las noticias y parece que hablar a día de hoy de necesidad de un rearme, necesidad de mejorar la industria armamentística, ya suena a lo que sonaba siempre, ¿no? Es decir, parece que no pasa Ucrania, que no está pasando a día de hoy, ¿no? Sí, salvo nosotros que somos personas que más o menos estamos interesados en temas de defensa, yo desde el punto de vista histórico y tú desde la actualidad, claro, al final parece que la gente ya se olvidó que hay una guerra en Ucrania, ¿no? Porque hay la guerra de Israel o la guerra de la crisis de Oriente Próximo ahora mismo con el ataque a la base de Irán, que se va a calentar todo aquello mucho, y claro, parece que ya el problema no está en Europa, y como no está en Europa ya no es cosa nuestra, ¿no? A ver, lo primero que hay que decir es que el ser humano, es decir, al final nos viene natural a nosotros el adaptarnos rápidamente a la situación. Nos acomodamos enseguida a las nuevas situaciones, por dramáticas que sean. Estamos hechos para eso. Entonces, la guerra te sorprende en un primer momento, te llevas las manos a la cabeza, reaccionas, pero bueno, pasados unos meses, si ves que a ti no te pasa nada, tú sigues con tu normalidad. No, sí, completa. Entonces, las sociedades occidentales, al final, no estamos pagando las consecuencias de la guerra. Puede ser molesta, puede tener algunas consecuencias económicas, pero en la práctica no vivimos peor o mucho peor que antes del inicio de la guerra. Entonces, podemos seguir con nuestra rutina con cierta tranquilidad. A esto únele que llevamos en paz en Europa décadas y que después de la Guerra Fría, cuando se empezaron a cobrar los famosos dividendos de la paz, cambió la mentalidad, que ha habido generaciones enteras que se han educado no solo sin ver la guerra, sino sin entender a que la guerra es posible, sin entender cómo funciona realmente el mundo. Vivimos en una sociedad que es muy idealista. Es mucho más idealista incluso que la de los años 20.
¿Idealista o hedonista? No sé yo muy bien, porque hay muchos que tendrán muchos ideales y otros que solo viven del placer. Es decir, a ver, hay. Bueno, gente no, que sí, no. Ideales, cuando digo idealista, no me refiero a que. No, vale. No que tengan un ideal, sino. No. Que viven en el mundo ideal, más bien. Cuando digo idealista, me refiero a que no son capaces de entender cuál es la realidad de las cosas. A que no hacen los análisis sobre la política internacional o sobre su propia seguridad y defensa basándose en el realismo. No, más bien al contrario. Decía Ulrike Franke, en un artículo que publicamos en la web además, traducido al español, hablando de Alemania y de los de su generación, que simplemente no están preparados para pensar en términos estratégicos. No se puede, no porque sean más tontos, sino porque han sido educados y han crecido en un ambiente determinado que no les ha dotado de las herramientas mentales necesarias como para pensar en esos términos. Entonces, conceptos como disuasión, como coerción, como estabilidad estratégica, nuclear, defensa y demás, les son totalmente ajenos. Y esto es como las matemáticas, ¿no? Es decir, yo puedo ser un genio de las matemáticas en potencia, pero si a mí no me han enseñado el lenguaje de las matemáticas, no me han enseñado los símbolos que se utilizan, por muy genio que yo sea en potencia, no voy a saber resolver fórmulas porque no voy a entender las fórmulas ni el mecanismo. Entonces, lo que tenemos es no jóvenes más tontos, aunque también se podría discutir. Más tontos no. Su concepto intelectual no lo pongo en tela de juicio. Lo que le pongo es más ignorantes, con una menor formación, con títulos cada vez más vacíos. Y eso, yo llevo 20 y dejando, pico... Dejando de lado este tema polémico. No, pero tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Porque si tú, si tú cuando das historia no hablas de los conflictos porque traumatizan al alumnado y tienes que hablar de otras cosas o buscar excepciones a la norma en cualquier cosa, generas gente idiotizada, no tonta, idiotizada, que es otra cosa distinta. Idiotizados o no, lo que está claro es que por muy brillantes que sean los jóvenes, si no tienen los mecanismos necesarios para entender una situación y para ponerle solución, si no manejan el mismo lenguaje que sí manejan en Rusia, y no hay más que escuchar hablar a Putin para saber que maneja perfectamente cierto lenguaje, pues es muy, muy difícil que se tomen las medidas necesarias que conduzcan en este caso a restablecer una situación. Sí. Porque en última instancia estamos hablando... Vuelvo a lo del principio de equilibrio estratégico, de estabilidad estratégica, de que la disuasión funcione. Pero si no eres capaz de entender qué es la disuasión y lo que implica generar disuasión en el sentido más amplio del término, jamás vas a ser capaz de generarla. En lo que concierne a los europeos, fíjate, llevamos hablando de un ejército europeo, de una política de seguridad y defensa, de PES, de PSCD, de todo lo que queramos, digamos, décadas. siglas que quieras, y algún funcionario viviendo del cuento de esto, mucho tiempo, y la realidad ninguna, cero patatas. Mucha y muy buena voluntad, y hay muchísimo esfuerzo individual, y hay muchísimas ganas y muchísimos esfuerzos, pero generalmente bañados de ese idealismo del que hablaba. Es decir, mira, una de las frases del libro del S-80 que escribí era que la potencia sin control no sirve de nada, en referencia a un anuncio no de neumáticos de los años 90. Sí. En este caso es igual, o sea, por muchos esfuerzos que haya dentro de las instituciones, por mucho que mucha gente quiera conseguir algo, si no se hace por las vías adecuadas, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, en este caso, si no manejamos ese lenguaje, si no tenemos claro lo que implica realmente generar disuasión, todas las iniciativas pues terminan en nada. Y en el caso europeo, que es a lo que iba, restablecer el equilibrio estratégico, generar disuasión frente a Rusia, implica no solo invertir mucho más en defensa, sino además
dotarse de una serie de capacidades que en algunos casos ni siquiera están sobre la mesa. Porque la clave de bóveda de la disuasión estratégica son las armas nucleares, nos gusten o no nos gusten. Y no parece que nadie en la Unión Europea esté dispuesto a abrir ese melón. Sí, sí. Periódicamente, de vez en cuando, escuchamos algo, hay quien lo saca a colación, pero desde luego no es un debate que esté asentado ni que se dé en abierto. O sea, es algo que se da en círculos muy pequeños, pero de lo que nunca se habla, porque no hay esa voluntad política ni esa capacidad. Pero es que nuestras élites padecen el mismo problema que hablaba, que decía antes respecto a los jóvenes alemanes. No entienden de estrategia. No son capaces de entender cómo funciona realmente el mundo en muchos casos. Y además no tienen interés por la defensa. Entonces el caldo de cultivo es terrible. Sí, sí, sí. Y la mayor muestra de esta en relación con la guerra de Ucrania es analizar cuál fue la reacción real de la Unión Europea. Es que la Unión Europea intentó que Rusia cambiase su actitud en base a sanciones económicas. Y yo no dudo, no dudo en ningún momento que las sanciones hayan tenido su efecto sobre la economía rusa y que esté atravesando por dificultades y que se le haya complicado acceder a diversos componentes, materiales, todo lo que queramos. Pero si tú estás atendiendo al discurso ruso, te están diciendo que ellos están librando una guerra existencial, es decir, que su motivación para seguir luchando es esta. Y lo que tú les estás contestando es, te voy a poner sanciones económicas. Que te vas a quedar sin comer palomitas los fines de semana. Entonces, si tú le estás diciendo que vas a intentar compensarles con esto, pues sigue habiendo una diferencia enorme entre lo que tú estás dispuesto a hacer para cambiar su actitud y lo que ellos están dispuestos a hacer para mantenerla. Cristian, uno de los mayores castigos al principio, acuérdate que fue quitarlos de Eurovisión. Eso debió haber alguien que dijo, esto debe doler mucho porque a mí me encanta ver Eurovisión y esto es lo que más duele, o sea, para que veas qué tipo de percal tenemos ahí. Ese es duro, pero realmente es así. O sea, al final hay que entender que la Unión Europea como ente, como organización, tampoco tenía mecanismos. No tenía ningún tipo de mecanismos. No, todo lo que podrían haber sido mecanismos pasados, desde los battlegroups a lo que queramos, fue quedando en agua de borrajas. Y al final, las herramientas a disposición de la Unión Europea, las herramientas de poder duro, son limitadísimas. Y en este caso, no aplicaban. Se ha hecho todo lo que buenamente se podía. Al final, se ha movilizado muchísima ayuda, tanto militar como financiera. Pero se está demostrando insuficiente. Y claro, como todo, hay una ventana de oportunidad. Según va pasando el tiempo, va mermando el interés y según tienes que seguir escalando en algunos aspectos, como en el tema de las sanciones, es cada vez más difícil llegar a un acuerdo. Y ahí la muestra es el tiempo que ha pasado entre los distintos paquetes de sanciones. Sí, sí. Del paquete número 11 al 12 ha pasado muchísimo tiempo, cuando los anteriores se iban aprobando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya hay cada vez menos aspectos que puedas sancionar y cada vez es más difícil conseguir el acuerdo político necesario para aprobar el siguiente paquete. Claro, porque siempre hay alguno ahora que tenga un interés que no puede perder, claro. Es decir, que obviamente, cada vez es más difícil. No tienes ese tipo de herramientas. Entonces, es una situación complicada. Y además hay otro factor que hablábamos antes de empezar el directo, que me decías si todo esto ocurre de forma fortuita. Yo tengo claro que esto está encadenado todo. O sea, ¿no? En este caso concreto, evidentemente Rusia está haciendo todo lo que puede, como he dicho antes a propósito de la amenaza nuclear y del tema de la guerra informativa y demás, para separar no solo a Ucrania de sus aliados, sino a los propios aliados entre sí, para crear disensiones en el seno de la Unión Europea, entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre Ucrania y la Unión Europea, entre Ucrania y Estados Unidos. Sí, sí. Pero además, a eso lo puede hacer tanto mediante acciones de guerra informativa, es decir, cosas que vemos a diario, desde el uso de bots en redes sociales hasta la difusión de ciertas noticias, etcétera, pero también de otra forma, que son las acciones de flanqueo. En este caso hemos visto, y no es casualidad, cómo se han ido sucediendo crisis. Por ejemplo, en Sudán.
Hemos visto crisis en el Sahel. Hemos visto, ahora tenemos la crisis de Oriente Medio. No quiero decir que Rusia domine el mundo y tenga un plan maquiavélico que le sale a la perfección, según el cual utiliza actores aquí y allá para conformar la realidad internacional a su antojo. No funciona así. Pero está claro que Rusia saca partido de muchas de estas crisis. Sí, sí, evidentemente. Y que en la medida en la que la atención y los recursos occidentales, que son limitados, se mantengan fuera de Ucrania, tendrá más vía libre para seguir actuando allí. Y al final el verdadero interés de Rusia en Ucrania pasa porque el centro de atención, el centro de gravedad ucraniano desde el punto de vista ruso no son sus fuerzas armadas, no es su economía, no es ningún punto geográfico. El centro de gravedad de esta guerra para los rusos es el apoyo de los aliados de Ucrania y Ucrania. A Rusia en Moscú son muy conscientes de que esta es una guerra por delegación en la que los ucranianos no habrían podido seguir luchando si no hubiesen recibido un apoyo masivo por parte de Occidente. No, eso es evidente. Entonces, Rusia ha actuado en consecuencia y está haciendo todo lo posible para que ese apoyo disminuya y, a ser posible, se corte por completo, porque en ese momento será mucho más fácil a conseguir lo que quiere de Ucrania. Sí, sí. Ahí entra la guerra mediática, ¿no? Los informadores que intentan generar una opinión, ¿no?, de que esta guerra tiene que acabar, que está arruinando Occidente, que estamos, que nos íbamos a quedar sin gas el año pasado, que este año íbamos a pagar facturas del gas impresionante y está más barato que al comienzo casi de la guerra. Todo eso son intereses, está claramente dirigido para que se salga de esta guerra cuanto antes, sin importar, ¿no?, que un país pierda parte de su territorio o se ha anexionado completamente, ¿no? Y claro, esto al final es muy interesante porque esta guerra no solo alguien dirá, no, las guerras siempre son yo sé que vosotros sois mucho de la escuela realista, ¿no? Pero entiendo que yo estoy con vosotros, que las guerras son así, pero también hay guerras que tienen que tener una razón, ¿no? O una causa, ¿no? Es decir, yo creo que en esta guerra lo que tenemos que tener claro que hay un valor, ¿no?, que es la libertad de un país que quiere ser libre y decidir su destino, que no sea el que le marcó la historia vinculándose a Rusia, y quiere vincularse al resto de países europeos y vivir en la economía que ve en Polonia o que ve en Rumanía, que vive mejor que ellos gracias a abrirse a Occidente, ¿no? Y esa es la lucha que hay, es decir, un país que quiere ser libre y otro que no quiere que lo sea. Y ahí está el tema. No es una guerra por intereses económicos solamente, como otras, no es interés, no, control del petróleo. No, yo creo que aquí hay una lucha de conceptos, ¿no? De conceptos ideológicos. Y claro, hay un problema en la sociedad que pasa de la ideología, ¿no? Que pasa de... Como he dicho antes, por lo menos para los rusos, es una guerra existencial. Sí, sí. Y esto tiene varias vertientes, es decir, por una parte está la vertiente securitaria. Esto lo expliqué antes de que empezase la guerra, de hecho, bastante tiempo antes. Rusia es un imperio en declive. Rusia es un estado que se considera heredero del Imperio Ruso y de la Unión Soviética en buena lógica. Entonces, según su forma de entender el mundo, lo que ha hecho durante los últimos decenios es perder. Sí, sí. Se ha ido retirando de las que consideraría sus fronteras óptimas o ha perdido el control sobre todo ese extranjero cercano a esos estados colchón que deberían dar seguridad y profundidad estratégica a lo que es Rusia. Entonces, llegaron a un punto en el que la pérdida de Ucrania, si Ucrania dejaba de ser un país controlado por el Kremlin con un gobierno títere y caía del lado occidental, dejaría a Rusia absolutamente sin esa profundidad estratégica. ¿Por qué? Porque una Ucrania dentro de la OTAN situaría a los ejércitos de la OTAN, los pondría en disposición de atacar el centro de Rusia, ¿no? De la parte occidental rusa o de la parte de la Rusia europea. Entonces, ese es un factor. Y para Rusia es un factor importantísimo. O sea, Rusia es un país absolutamente paranoico.
Hay que entender cuál ha sido la evolución histórica de Rusia. Un país que nace después de las invasiones de la Horda de Oro, que nace en torno al Ducado de Moscovia, luego al Principado de Moscú y de ahí se pasa al Zarato, pero que se va extendiendo desde una zona que estaba protegida por bosques, ocupando el vacío que habían ido dejando otros pueblos, siempre en esa búsqueda de profundidad estratégica. ¿Por qué? Porque no había defensas naturales y su miedo era la próxima invasión. Su historia ha estado marcada de invasiones. La de la Horda de Oro era una, pero les vino la de Napoleón, les vino la invasión nazi. Entonces ellos siempre han buscado esa profundidad y la Sí, eso es profundidad por el tiene. famoso, bueno, el gap este que hay ahí entre el Mar del Norte y los Alpes y los, bueno, hay un pasillo, ¿no?, que recorre todas las invasiones. El problema de esa concepción rusa es que una vez que llegan a Ucrania se verán amenazados Por y supuesto, o las sea, llanuras polacas, las es llanuras una polacas nube que también llega hasta las atacan. Lisboa. Y es que tengan las llanuras polacas, se irán hasta el Rin, ¿no? Porque es el problema que tiene cuando te sientes amenazado, Es un ¿no? estado totalmente paranoico que para el que nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otra amenaza. Claro, lo más fácil es no vivir pensando que todos te van a amenazar, claro. Ya, pero eso es muy difícil cuando tu historia ha sido la que es. Es Bueno, decir, al final. también España nos invadieron todos los que estaban cerca, o sea, Claro, sí, pero bueno, los portugueses invadimos nosotros todos los días. Bueno, nos lo tomamos a eso nuestra es manera, triste. ¿no? ¿Qué país europeo no fue invadido por un vecino? O sea, Eso lo tengo clarísimo, pero en Rusia igual no, tienen los rusos no, ya lo sé, ya lo sé. otra noción de su propia historia, ¿no? Mucho más tienen las grandes invasiones igual mucho más cercanas. De hecho, es un discurso que vende y No, que no, vende Putin mucho, y su pero compañía sacan a relucir todos los días cuando hablan de eliminar el nazismo. sí. A ellos lo tienen clarísimo, no porque sea verdad, sino porque funciona. No, porque es un mensaje que funcionó muy bien en la desnazificación en los años 40, ¿no? Pero claro, el problema es que esto es una especie de bola que no para nunca, porque una vez que te No, amplíes vas no. a tener más enemigos siempre, claro. La única forma de parar es la que he comentado antes. Si hay estabilidad estratégica, si hay una arquitectura de seguridad que sea sólida, Rusia entiende muy bien ese lenguaje estratégico y dónde están los límites. En ese juego se mueve muy bien. Entonces, si sabe que no puede hacer algo, no lo va a hacer. Claro. Que es la mejor forma de tratar con Rusia. Así las Tiene cosas aquí, están vea, Emilio, claro. difíciles. Dice aquí una Entonces. verdad como una casa. Tiene 3.000 cabezas nucleares. ¿Quién les va a invadir? Es decir, claro, porque, a ver, claro, invadir un país con armas nucleares es más difícil. Es decir, De a hecho, esto es. tiene muchas más, pero están No, desactivadas. sí. Pongamos 10.000. Sí. El caso es, aún así, su miedo no es tanto la invasión como, ojo, esto de su miedo es muy relativo porque nunca sabes hasta qué punto es un miedo real o O una es parte del propaganda. discurso de las élites rusas, ¿no? Claro. Es a que Occidente intente desgajar Rusia en estados independientes, que es de lo que han hablado en los últimos años, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, como decía. La confrontación tiene una parte securitaria, que es el miedo de Rusia a la cercanía cada vez mayor de la OTAN, ¿no? Y a perder esa profundidad estratégica, pero también tiene una parte que es más de valores y que no podemos menospreciarlo. Es decir, Rusia es una sociedad cada vez más conservadora, una sociedad que pasó por un periodo después de la caída del régimen soviético de descreimiento, de pérdida absoluta de valores. Sí. Todo lo que era el entramado ideológico comunista se vino abajo y fue una sociedad perdida durante unos años y ha encontrado unos valores nuevos en el retorno a la ortodoxia religiosa, en la vuelta al nacionalismo, ¿no? Y en lo que digo, es una sociedad cada vez más cerrada sobre sí misma y más, pues eso, al final se resume conservadora, no hay más que ver cuál es el trato que dan a la homosexualidad o a muchos otros temas, para saber que si hay un verdadero choque, una diferencia cultural entre ellos y Occidente. Y además es algo que sacan a relucir siempre. Los Sí, discursos la lucha importantes moral, sí. de Putin desde el principio de la guerra, los pocos discursos verdaderamente importantes que ha dado, ha remarcado siempre el tema de la familia, de la patria, ha hablado siempre de homosexualidad.
ha hablado siempre de la decadencia de Occidente, de que somos unas sociedades degeneradas, y lo ha dicho claro y en esos términos. Entonces, sí, aunque como dice aquí José María Parras, el número de abortos... Es verdad, es de los que más, en los que más separaciones hay, en la que Putin está sentado y vive reajuntado con una que no reconoce como esposa. No, es todo muy bonito. No hay ningún problema, no hay ningún problema en ser una sociedad esquizofrénica. No, hipócrita tampoco. O sea, no pasa nada. Claro, no, ahí no hay ningún problema. Pero el discurso oficial ha ido calando. Es muy probable que a futuros cada vez sea peor, porque al final lo que estamos viendo es cómo en las escuelas se están inculcando esos valores y se está radicalizando a las siguientes generaciones. Y al final, claro, hay una concordancia absoluta entre lo que le llega al pueblo y lo que de cara al público hacen las élites políticas. De cara al público, ojo, en privado es muy diferente. Lo hemos visto con el escándalo este de la fiesta del casi desnudos, ¿no? Que una influencer rusa y demás, una celebrity, reunió amigos, hicieron la fiesta de aquella manera y... A ver, ¿cuántas harían en Rusia de ese tipo? Es que ese fue tan tonto que lo subió. Porque yo ya me acuerdo de hace tiempo de ver las típicas discotecas de moscovitas y bueno, pues parecían un poco fiesta todas así a tope, ¿no? Es decir, la típica gente con yates, comprar un yate de millones para andar solo por el río, por el Moscovia. Es decir, bueno, al final hay muchas cosas que seguro que ahora no se pueden mostrar que se hacían en la Rusia de Putin, pero claro, es verdad que ahora que está gente muriendo en los campos de batalla, que haya otros con fiestas, ¿no? Y mostrando en TikTok, puede que no sea muy visto. Hay libros fantásticos sobre Rusia. Estoy intentando recordar el título de uno que lo escribía un periodista que había sido productor televisivo y demás, y te contaba cómo era precisamente esa sociedad esquizofrénica en la que había mafiosos por una parte, élites políticas por otra, oligarcas por otro, muchas mujeres que aspiraban a ser modelo, a ser la mujer de... Cristian, cuando yo estuve en Moscú, bueno, mi mujer es como yo de edad, más o menos, lo típico, unos añitos, ¿no? Claro, cuando íbamos allí, no veíamos en los restaurantes un poco, bueno, los que íbamos nosotros a lo mejor, ningún ruso, con una novia de su edad casi. Eran todos de unas oscilaciones grandísimas. Y bueno, eso es algo que también choca un poco con los valores, a lo mejor, de la Rusia tradicional, ¿no? Es un poco, bueno, llamativo, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, lo que decía, sacaba a colación lo de la fiesta, porque lo que hemos visto es cómo por primera vez, en lugar de hacer la vista gorda, incluso Putin ha salido hablando. Sí, sí. Y además muy recientemente, de cómo las futuras élites rusas deberían ser veteranos de la guerra de Ucrania y no estos tipos raros que van medio en pelotas en fiestas. Entonces, lo que estamos viendo es eso, esa concordancia entre lo que dicen que debe ser, lo que parece que la sociedad demanda y lo que se está inculcando a las nuevas generaciones. Y para nosotros es un cóctel peligroso, porque lo que significa es que Rusia cada vez va a estar más lejos de Occidente. Sí. Suponiendo que en Occidente no haya ningún tipo de reversión, que eso está por ver también, porque al final cuál sea la evolución de política de Occidente es otro tema. Pero claro, puede haber también un neoconservadurismo en Europa, claro, también. Sí. En cierto modo lo vemos a la espera de lo que pase con las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se espera un auge de la extrema derecha y de eso, de fuerzas conservadoras. Entonces, mira, esto es un poco para que veamos la natalidad en Rusia, pese a ser una sociedad conservadora, es un número muy, muy bajo de nacimientos por mujer. Esto solo se justifica por una tasa altísima de abortos también y de anticoncepción. No funciona el mensaje. Si es tan real lo que están diciendo, no se ve en estas cifras, ¿no? No funciona, y de hecho es uno de los problemas graves que tiene Rusia a medio y largo plazo, que va a perder buena parte de su población, porque además la edad media de fallecimiento es relativamente baja en comparación con cualquier país occidental y la tasa de mortalidad es alta. Sí, sí. Entonces lleva ya años perdiendo población. Claro, la esperanza de vida subió, pero en los hombres rondaba los 60 años durante mucho tiempo, cuando en el resto de Europa los 80 y pico... No, con normal. Problemas endémicos de alcoholismo, etcétera. Pero bueno, obviamente el régimen pues intenta darle la vuelta a eso, lo que pasa que no es tan fácil, ¿no?
sea, al final, como digo, es una sociedad esquizofrénica. Lo que pasa que, claro, esa esquizofrenia no se manifiesta más que de puertas hacia adentro, porque al final el régimen controla todos los medios de comunicación y es una sociedad en la que se respira libertad siempre que estés dentro de tu finca. Sí. Eso es algo que es muy curioso. Dice aquí uno que... rusos, que ellos te dicen, claro, ellos consideran que son libres porque realmente no hay muchas normas. Es decir, ellos se pueden hacer una barbacoa en el jardín y nadie les va a decir nunca nada. Ellos pueden salir por la estepa y cazar un oso y no va a pasar nada. Bueno, pero obviamente ellos no pueden salir y criticar abiertamente al Kremlin. Aquí, a ver, en Asturias no podemos matar un oso porque está en peligro de extinción. Pero hacer barbacoas los hacemos, ¿eh? Te digo yo. Sí, sí, y criticar abiertamente al gobierno también. A ver, yo si quieres me pongo ahora mismo, ¿eh? Esto es empezar, ¿eh? Yo empiezo, ¿eh? Al gobierno y a la oposición. Y a YouTube también. Vamos a YouTube. Pero en el caso de Rusia es bastante diferente. Es imposible. Te dejan matar un oso, incluso te dejan montar en un oso y recorrer la estepa en uno de ellos, pero criticar a Putin no. Decían aquí uno que es bueno, que se nota que es bastante prorruso, parece que está encantado con Rusia. Yo siempre digo que es bueno visitar los países y a lo mejor te quedas allí un tiempo y disfrutas. Dice aquí, contextualizando, en Rusia van en pelotas a las fiestas. ¿Hay abortos? ¿Acaso no hay en Occidente? Todo eso, claro, pero nosotros somos los degenerados. A ver, aquí somos los degenerados. Aquí, a ver, es lógico porque somos los degenerados, pero allí no. A ver si al final son tan degenerados como nosotros. Hombre, yo ahí no me meto porque al final es una cuestión ideológica. Cada uno tiene sus valores. Yo soy bastante carca, ¿eh? Ya lo digo yo con tiempo. Siempre que no molestes a los demás, ¿no? Al final para mí es muy sencilla la cuestión. Haz lo que claro. Te dé la gana. Yo tengo mis ideas, pero no impongo mis ideas a nadie. Yo mi vida me la tengo yo, pero si el otro es feliz cazando osos, mientras no esté en peligro de extinción... Yo siempre me quedo con la frase de Demolition Man cuando dice lo de si quiero salir untado en gelatina verde desnudo a gritar soy una salchicha Oscar Mayer... Vale. Yo desnudo, ahí, bueno, ahí hay que ver también ahí, no, que te cuida. Al final es llevarlo al ridículo, el ejemplo, ¿no? Que sí. Me encanta la sociedad en la que vivimos, porque dentro de los problemas que tiene, al final te garantiza una cierta dosis de libertad y de bienestar. Que por mucho que los prorrusos intenten vendernos las bondades de ese régimen, no lo tienen. Es decir, al final nos decía siempre una profesora, y estoy hablando todavía de la ESO, es decir, de hace casi 30 años, que bueno, para bien o para mal, vivimos en el menos malo de los sistemas. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Lo que decías antes de desviar toda la charla, acerca de que si no queríamos defender lo nuestro, no estábamos seguros de nuestros valores, etcétera, es porque quizá no se explica muy bien cuáles son las verdaderas bondades del sistema de vida que tenemos en Occidente, de nuestro sistema político, etcétera. A eso no se inculca. Entonces es muy difícil defender algo que no entiendes, de lo que te beneficias, pero no entiendes. Al final solo entendemos de derechos, pero no de obligaciones. Y la contraparte de todos los derechos siempre son obligaciones. Pero bueno, eso es algo que se me escapa y que nos queda muy grande. No, pero bueno, pero es una verdad. Todo, yo como decía a mis alumnos, y lo digo todo en la vida, todo derecho tiene un deber detrás, ¿no? Toda cara tiene su cruz y la gente, vivimos en un mundo solo de derechos y nadie quiere saber sus obligaciones, ¿no? Pero otros probes les exigen que solo hay obligaciones y nunca hay derechos, ¿no? Entonces, casi prefiero una sociedad que vende derechos a la que solo vende obligaciones, ¿no? Yo desde mi punto de vista, ¿eh? Como trabajador y tal, prefiero un mundo en el que haya más derechos que solo deberes, ¿no? Porque otra gente, piénsalo bien, parece que nacieron para morir por una causa. Su vida tiene que ser triste por esa causa, su vida tiene que ser infame por esa causa, pero mientras tanto, su gran líder tiene 50 mansiones, varios yates, por su causa, ¿no? Es decir, esto es algo que alguien dirá, no, es que eres un falso, porque en Europa es así. A ver, en Europa no es así. Es decir, alguien me dijo, Paco, es muy fácil hablar porque tú no eres pensionista con 800 euros.
No, yo no soy pensionista con 800 euros, pero mucha gente que yo conozco sí es pensionista con esa cantidad. Y bueno, y otros no la tienen porque cotizaron. Es decir, por desgracia o por suerte, en Europa puedes jubilarte. Hay lugares del mundo en los que no existe jubilación. Lugares que deseáis y adoráis, no puedes vivir con una pensión en Rusia de las que te dan. En China casi no tienen sistema de pensiones. ¿Qué queréis? ¿Esos sistemas? Pues ir para allí. Es decir, yo aquí tenemos otra cosa. Es decir, aquí podemos criticar a Antonio, como llamamos nosotros en broma al presidente de España, y no hay problema ninguno. Como mucho alguien dirá, te dejo de seguir, pues déjame seguir, no hay problema ninguno. Pero es que... Borrell no es santo de mi devoción, porque además hay que reconocer que buena parte del problema que hemos tenido con Rusia se debe a sus, sí. al mensaje que él ha lanzado a Rusia en los meses y años anteriores a la invasión. Pero bueno, más allá de eso, porque además es una persona que ha ido dando un cambio brutal en su discurso, ¿no?, y en sus reflexiones, y cada vez es más realista en sus planteamientos, pero dejando todo eso al margen, creo que tenía mucha razón, por mucho que se le criticase, cuando hablaba del jardín y de la selva. Europa es el jardín, nos guste o no nos guste. O sea, podemos criticar ese jardín, podemos decir que tiene un montón de fallos, podemos decir que... Pero de verdad que si has visto cómo es el mundo fuera... No sé. Me ha tocado salir y verlo. Virgencita, que me quedé como soy. O sea, esto es una maravilla. Claro, es que la gente dice Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos la gente vota por no tener pensiones, prefiere tener un sistema de pensiones privadas, pero desean ese sistema, aunque nos parezca raro. En Europa optamos por un sistema de pensión pública y vale, lo optamos el pueblo. En Estados Unidos el pueblo toque no, es aunque nos parezca raro y extraño, no sé. No sé, es que yo... Realmente. Echar la culpa a Ucrania de que haya subido la inflación es no saber mucho de economía, porque ya había un aumento de la inflación previo a la guerra de Ucrania. Por ejemplo, el aceite de oliva no tiene que ver con la guerra de Ucrania, tiene que ver con una sequía y que haya menos producción de aceite. Hay muchas más variables que la guerra de Ucrania, pero la culpa no es de los ucranianos, como mucho será de Rusia que invadió Ucrania. Exactamente. No sé, yo, la gente también tenemos unos problemas muy graves de valores éticos, no sé, es decir... Aún así, por mucho que la culpa, obviamente... La culpa de la invasión es de Rusia, es decir, eso no es discutible. No puedes decir esa maravilla que dicen algunos de es que a Rusia se le ha obligado a ir a la guerra o a Rusia se le ha engañado para ir a la guerra. No, a Rusia no se le ha engañado. Rusia sabe perfectamente lo que es una guerra y cuál es el coste de ir a una guerra. Pero incluso dicho eso, hay que asumir lo que he dicho antes. Si hemos llegado a esta situación es porque nosotros hemos fallado. Hasta antes de la guerra hubo una arquitectura de seguridad que más o menos, con todos los fallos que queramos, pero funcionó. Y ahora todo nuestro empeño tiene que estar en restaurar y en crear una nueva arquitectura de seguridad. Y además es un tema que teóricamente, o sea, es muy fácil decir, tenemos que hacer tal, pero la implementación es dificilísima. Sí. Hay muchos problemas técnicos, tecnológicos, para restaurar ese equilibrio estratégico. Tenemos que poner las pilas en armas hipersónicas. Bueno, lo de rescatar la cuestión nuclear en Europa ya ni lo plantea. No, bueno, aquí queremos dar las centrales nucleares. Está todo el tema de las lecciones que nos está dejando esta guerra. Una de las lecciones básicas es que la masa importa. Y eso implica que muchos de los países miembros de la Unión Europea estén repensando el tema del servicio militar. Sí, sí, sí. Eso nos obliga a pensar, por ejemplo, sobre el tipo de adquisiciones que queremos hacer por parte de los ministerios. Si los programas que están en curso son realmente los más adecuados para el nuevo escenario que se está planteando. Entonces, hay que restablecer un equilibrio, pero igual que no teníamos herramientas para entender cómo funciona el mundo en términos de seguridad, de política, de disuasión, etcétera, tampoco parece que estemos haciendo ni la prospectiva adecuada ni que estemos poniéndonos las pilas a la velocidad necesaria como para igualar la velocidad a la que está cambiando la guerra.
A mí hace mucha gracia porque mi pareja está terminando una tesis doctoral sobre pesco. Y al final siempre bromeo con ella porque siempre digo, sí, muy bien, pero no sirve para nada. Es decir, es fantástico que haya todas esas iniciativas. Es fantástico que se estén coordinando esfuerzos, que se esté invirtiendo, que se esté mejorando la base tecnológica e industrial de la defensa, que los estados pongan de su parte, que se lance proyectos. Es todo fantástico. Pero si no se hace lo suficientemente rápido, si todas esas mejoras no se producen a la velocidad necesaria, pues al final vas a nadar, nadar y nadar para morirte en la orilla. Eso, mira, eso, leyendo un libro, que no sé si lo leíste, te lo recomiendo, La guerra de los chips, que hay un momento en el que la Unión Soviética empieza a copiar a los estadounidenses y está todo feliz porque le copia los transistores y los chips, pero que no se da cuenta que toda su historia de la electrónica va a ir siempre a rebufo de los americanos. O sea, va a ir siempre una generación o dos de atraso, ¿no? Y claro, al final tú tienes que ir por delante de los demás, ¿no? No detrás de los demás. Eso es. Aunque seas muy bueno por detrás, ¿eh? Eso, esa va a ser una de las piedras de toque de todo lo que pase para la parte de la Unión Europea, porque la de Estados Unidos sigue otro camino y tiene otros intereses que además están más centrados en Indo-Pacífico, ¿no? Sí, sí. Pero esa va a ser una de las piedras de toque importantes. Luego, evidentemente, todo el tema, claro, igualar ese ritmo de cambio, adaptarse a las lecciones que nos está dejando la guerra, es que implica, como he dicho, replantear muchos de los programas de adquisiciones. Es que igual tenemos que plantearnos si vehículos blindados a 5 millones la unidad siguen teniendo lógica. Es que igual mientras tengas pocos soldados, sí, si no, no. Es que si tienes pocos soldados, igual no estás atendiendo a las lecciones que claro, te dejan. Por eso digo que la masa importa. Es que igual, por lo que cuestan algunos de los problemas, de los programas que tiene en marcha el Ministerio y que parece que solo se justifican por la necesidad de atender a una industria, igual tendrías que invertirlos precisamente en desarrollar una nueva industria, por ejemplo, de drones. O en producir en España algunos de los componentes vitales que ahora tienes que adquirir en el extranjero. A ver, esto es algo que coincido contigo 100%, es decir, algo que cometió, ya digo España, Europa, de llevar toda la producción a China, es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? Estamos en un momento en el que España se está embarcando en el ciclo de inversiones más cuantioso de toda su historia reciente, ¿no?, en materia militar, y sin embargo, no parece del todo claro que todas esas inversiones nos vayan a llevar en la dirección correcta. Pero bueno, ese es otro tema que también daría para ver los programas. Sí. Pues si quieres, Cristian, pasamos a las preguntas del público, que hay muchas. Adelante. Vamos ahí. Ah, espera, hay una pregunta del público más importante, de José María. ¿Qué dice aquí José María? ¿Por qué Rusia no ataca los puentes del Dnieper? Eso es algo que lo llevamos hablando él y yo. Desde el comienzo de la guerra, el primer día que nos conocimos, porque nos conocimos para hacer un programa, ¿por qué? Porque, a ver, o son incapaces, que eso sería la muestra de la total ineptitud de un ejército, no ser capaz de destruir un puente, o creen que no es importante, porque claro, yo el primer día que veo que no tomó Kiev, destruyó y dejó aislado de suministros a todo el ejército. A ver, ahora ya no, es decir, ahora ya importa menos, ¿no? Pero durante una fase de la guerra ha sido un misterio absoluto el por qué no. Los de Dnipro. Lo lógico hubiese sido cortado. Al principio se entendía por el hecho de que ellos los necesitaban precisamente para que cruzaran. Sí. Vale. Pero una vez aquello se hizo imposible y lo que querían era concentrarse en el Donbass, lo lógico hubiese sido derruir esos puentes. Parece que no tenían medios. De hecho, hemos visto las dificultades que tenían incluso para derribar por completo algún puente ferroviario en Odessa y en sitios así. Hemos visto que no conseguían destruir por completo puentes mucho más frágiles
que algunas de las grandes presas de hormigón y puentes que cruzan el Dnieper en otras zonas. Sí. Y a partir de ahí, pues ahora, pues la verdad que igual ya ni siquiera es tan importante. Porque hemos llegado a una situación en la que las operaciones son tan lentas que incluso aunque Ucrania no dispusiese de la posibilidad de cruzar en ferrocarril, de mover en ferrocarril buena parte de sus mercancías, igual que hizo Rusia durante un tiempo en el Dnieper, a la altura de Jersón, incluso con barcazas y otros medios terminaría transportando esas mercancías, esos bienes, esos blindados. Sí, pero mucho más limitado. O sea, ¿no? Pero aún así sigue siendo uno de los... O sea, de verdad que me gustaría ir... Yo todavía no entiendo, o sea, se destruyeron la presa y Cuba, el ejército. Y preguntarle, chicos... No, por favor. Explicármelo. ¿No queréis o no podéis? Yo todavía no tengo explicación, pero bueno. Eso. Dando por hecho que durante la primera fase no quisieron, creo que luego se demostró que no podían. Sí, yo también lo creo. Porque viendo la cabeza de los misiles de crucero y tal, no se ve una gran potencia. Es decir, tú, comparado con, bueno, con los impactos de las bombas israelíes, es verdad que la edificación es distinta y tal, pero se ven unas bombas mucho más potentes. Hemos visto los problemas que tuvo Ucrania, incluso disponiendo de HIMARS, para destruir el puente de Antonovsky, y lo que consiguió aguantar aquel puente hasta que efectivamente... porque se le hacían agujeros en la plataforma de hormigón, pero se tapaban enseguida, se arreglaban relativamente rápido por parte rusa. Pero es que hace falta, por ejemplo, el Taurus que entra en diagonal y en teoría puede atacar la columna, ¿no? Claro, estamos hablando de puentes que son relativamente frágiles, pero es que varios de los puentes son presas. Bueno, esos no, vale, esos ya tenemos que no, pero hay muchos más. Es difícil. En Dnipro, pero en Dnipro son puentes normales, no. Hay que dar por hecho que no, que si no lo han hecho es porque no han podido. Porque durante una fase de la guerra, desde luego, les habría interesado hacerlo. Pero también les habría interesado acabar con el mando y control ucraniano, acabar con las comunicaciones, acabar con todas sus empresas de armas. Les habría interesado hacer un montón de cosas que no han conseguido hacer. Sí. De hecho, estamos viendo cómo durante este invierno ya prácticamente ni se molestan en atacar la industria energética ucraniana. Es verdad, otra pregunta que lo hablamos muchas veces yo aquí nosotros en frente de batalla, el hecho de que vale, durante octubre, noviembre, diciembre se había reducido mucho los ataques comparado con el año anterior, ¿no? Ataques digamos a infraestructuras y a viviendas, ¿no? y a casas. Hubo esa oleada tras el ataque al puerto de Fedosia, que hubo una serie de bombardeos, pero ya bajó la intensidad y yo ya no me lo explico, es que no tienen suficientes armas. A ver, porque no están guardándolas, porque les dio por un día lanzar 100 durante varios días seguidos. A ver, lo que tenemos por una parte es que están atacando otro tipo de objetivos. Se está hablando de que se están concentrando en instalaciones fabriles de la industria militar ucraniana. Vale, es posible. Lo que no tenemos es evaluación de los daños que han conseguido. No, eso no sabemos aún, ¿no? Claro. Pero desde luego la electricidad y demás no la están atacando porque se ha demostrado. Quiero decir, ya si el año pasado no pudieron, este año que los ucranianos están muchísimo más preparados, no va a suponer un coste tan alto para la sociedad ucraniana, que es lo que se intentó hacer el año pasado. Entonces ha perdido parte del interés para Rusia. Luego está el tema de que realmente no tenemos demasiados datos sobre las existencias rusas de misiles. Sabemos que han aumentado la producción, pero también tendrán que reponer parte de lo que habían gastado. Por otra parte, tienen que conservar por si la guerra escalase hacia una guerra regional, y por otra es que tampoco sabemos cuáles son los planes futuros, ni si en un momento determinado van a volver con las, o sea, si están esperando algo. Tampoco sabemos cuál es la producción real de los drones Shahid. Sabemos que han creado instalaciones en Alabuga, que sus planes dicen que son de producir hasta 6.000 drones al mes, una barbaridad, ¿no? Claro, pero eso no coincide con las cifras de los usos. Claro. No. Sus planes son... Ya, pero bueno. Pero hacer 50, no sé, al día, no sé. Claro, sus planes son tales, es decir, le salía la cifra de podrían, si llegan a esas cantidades, lanzar cerca de 200 drones al día. Eso no lo estamos viendo, estamos muy lejos de esas cifras. Pero es que tampoco sabemos, porque
era un plan gradual, ¿no? O sea, en un primer momento importaron drones directamente de Irán. Luego los componentes empezaban a ensamblarlos en Rusia. A partir de ahí, cada vez más, se supone, tendrían que utilizar componentes fabricados en Rusia para ir haciéndose con toda la cadena de valor hasta producir el dron completo por sus propios medios y llegar a esa cantidad de 6.000 al mes. Pero no sabemos en qué punto están. O sea, hay informes que hablan de que han conseguido progresos, etcétera, pero desde luego todavía no, no hay forma de valorar y de medir el punto del camino en el que están. Claro. Y otra cosa que también se habla mucho es la capacidad industrial de fabricar carros de combate, ¿no? Digo carros por decir blindados, es decir, que hablaban de unas cifras astronómicas. Otros dicen que como muchos 60 carros, ya ni T-90, ya hay versiones más antiguas, pero lo que sí, claro, los que estamos viendo son sacados de las campas, ¿no? De estos almacenes canibalizando unos con otros, pero eso va a acabar algún día. Algún día acabará, obviamente. Entiendo que están midiendo, ¿no? Están intentando ir alcanzando equilibrios entre el aumento, o sea, la capacidad de aumentar la producción de unidades nuevas y la capacidad de devolver al servicio y mejorar unidades viejas. Cada vez irán reduciendo el número de refits que hacen, ¿no? El número de unidades que vuelven a poner en servicio, para ir fabricando más unidades nuevas. El asunto no es ese. Aquí el asunto es qué unidades nuevas van a fabricar. Porque si alguien está esperando que Rusia fabrique T-14 armatas o que todos sean T-90Ms, se está equivocando mucho. Y no, o sea, ya independientemente de que puedan o no puedan, que no pueden, porque al final están teniendo también problemas para acceder a determinadas la tecnología, sí, claro. Además, más allá de que puedan o no, es que no es rentable. Es mucho más lógico tirar de material legacy, de material heredado, porque total, para la esperanza de vida que tiene ese material en el campo de batalla y para las amenazas que enfrenta, no merece la pena. Así estamos viendo. Así es que... No, claro, pero digo que las campas se van a acabar y lo que pueda quedarte en las campas puede ser cosas que ya no puedas ni recuperar porque las fuiste canibalizando para otras. Es decir, sí, puede ser, pero todavía le queda mucho material. No, sí, no todo eso. Todavía le queda para mucho tiempo. Desde luego, más del que le queda a Ucrania y más del que queda en la mayor parte de los estados. Occidente, sí. No, sí. Pero claro, pero aquí si esa defensiva, claro, Occidente tiene que dar a Ucrania armas para destruirla. Es decir, bueno, con que le dé drones y anticarros, está. Bueno, incluso cuando no se le suministran demasiadas armas a Ucrania, como es el caso ahora mismo, Ucrania está tomando todas las medidas posibles para intentar llegar también a su propio equilibrio en el que sea lo más autosuficiente que le sea posible en términos de fabricación. Claro, no está en disposición de producir miles de disparos de 155. Pero puede suplir eso, por ahora, con drones FPV, etc. Entonces, están tomando todas las medidas, como digo, para que, aunque el apoyo occidental decrezca, puedan mantenerse en guerra. A Ucrania está apostando, está aceptando el órdago ruso, o sea, la apuesta esa por una guerra de desgaste. ¿Por qué? Pues porque si paran ahora van a tener que renunciar a mucho y además nada les garantiza que la guerra no se reabra en 2 o 3 años. Todavía no han conseguido el tipo de apoyos que necesitan precisamente para lo que decía, restablecer el equilibrio estratégico y crear una nueva arquitectura de seguridad que supla a la que se ha derrumbado. Entonces Ucrania tampoco tiene incentivos ahora mismo para salir de la guerra. Esta pregunta es muy buena, es verdad. ¿Qué producto ruso tenemos nosotros en casa? Es decir, yo tengo cosas que yo tengo un icono tal y un... Pero de consumo es verdad que su industria no, salvo el gas y materias primas, no tenemos nada en nuestros hogares de fabricación rusa. Es decir, piénsalo bien. Sí. No, porque Rusia es exportador no de productos terminados, sino de materia prima. Y de hecho la industria que tienen generalmente es para consumo propio,
porque suelen o eran antes de la guerra, desde luego, generalmente alianzas con empresas extranjeras. No hay más que ver cómo funcionaba su industria automovilística. No era para la exportación. En la mayor parte de los casos era simplemente para el consumo interno. Sí, algún Lada Niva que llegaba hasta aquí, pero poco. Eso es. Alguna Ural, un Lada Niva, alguna cosa así. Bueno, vas a ver preguntas. ¿Los F-16, qué ha pasado con ellos? Esto es la gran pregunta, ¿no? Porque no, ¿cuándo llegarán? Los F-16 están donde se esperaba que estuviesen a estas alturas. Es decir, los pilotos ucranianos están entrenando. Hay una coalición de países que está suministrando entrenamiento y que se ha comprometido a enviar a Ucrania una serie de aparatos. Lo que pasa que si algo hemos aprendido precisamente de los carros de combate y de hacer las cosas con prisa es que no sale bien. Y si eso es aplicable a un carro de combate, tanto más lo es a un cazabombardero. Entonces, en principio, hasta finales de este año, los ucranianos no pueden contar con esos aparatos. Que puede llegar alguno antes y se pueden hacer pruebas y todo. Mira, no lo descarto. Pero cantidades sustanciales a que puedan entrar en servicio y apoyar operaciones terrestres o proteger el espacio aéreo, lo que quieran, porque tampoco sabemos exactamente para qué van a emplear los ucranianos los aviones. Dependerá mucho del escenario que tengamos de aquí a unos meses. Eso todavía va a tardar hasta final de año, principios de 2025. Porque al final no se trata tampoco solo de recibir aviones. Se trata también de hacerse con una masa crítica de aviones, o sea, de reconstituir una fuerza aérea entera. Y además de reconstituirla con armamento occidental y con sistemas occidentales. Es decir, que para Ucrania es un reseteo completo. Y eso no es fácil. No, nada fácil. ¿Creen que la OTAN vaya a enfrentarse a Rusia aunque Rusia no ataque a ningún miembro? No. No. La OTAN... ¿Qué? No, pero voy a decir, vamos a ver, que hay que entender cómo funciona la OTAN. La OTAN es una alianza defensiva que además funciona por unanimidad. No, y defensiva, que es voluntario lo que haces en la defensa. Es decir, cada país va a decidir lo que considera oportuno para defender a otro. Pero más allá de eso, es que encima funciona por unanimidad. Sí, es parte, sí. Entonces, vamos a ver, aunque incluso en el caso más extraño que podamos imaginar, en el que los Estados Unidos quieran utilizar la OTAN para invadir Rusia, siguiendo todas las paranoias de algunos prorrusos, es que dentro de la OTAN hay países como Hungría. Es decir, que no, las cosas no funcionan así. O sea, la OTAN no va a atacar a Rusia. Sí, no, yo tengo dudas ninguna. Otra cosa es que fuese atacado con un país OTAN, entonces ahí se empezaría otro escenario muy distinto. Que es verdad. Y aún así, está por ver ese tema del escenario distinto, porque aquí el problema está en la gestión de la escalada. Es decir, si Rusia llega a atacar, porque últimamente se está hablando muchísimo. Sí, el famoso corredor ahí de Kaliningrado, de esa zona. Nada, pero más allá de corredores o no corredores, han salido bastantes militares de alta graduación, británicos, la última fue precisamente en Suecia, ¿no? Que el jefe de las Fuerzas Armadas, el equivalente al GEMAD, decía que la sociedad tenía que prepararse para la guerra, etc. Se ha identificado que hay, como decía antes, una ventana de vulnerabilidad también para muchos de los estados OTAN. Y esto no es porque la OTAN no sea más fuerte que Rusia. No, no va de eso. Va de que en toda carrera armamentística, por llamarlo de alguna forma, hay siempre pequeños gaps o pequeñas ventajas puntuales y demás. Una de las razones por las que Rusia pudo atacar Ucrania fue porque utilizó muy a su favor la disuasión ofensiva. Es decir, generalmente las armas estratégicas, las armas nucleares han servido para la disuasión defensiva. Es decir, tú no me vas a atacar a mí porque yo puedo destruirte a ti como represalia. Sin embargo, esta vez se han invertido los términos. Rusia ha podido atacar Ucrania diciendo, yo voy a atacar Ucrania y tú no vas a responder, tú no me vas a atacar a mí, porque puedo destruirte.
Ah, y eso ha sido posible, como decía, porque la disuasión no funcionó. Y eso es porque Rusia en cierto momento ganó el control de la escalada, porque tenía armas de precisión de largo alcance, misiles de crucero con alcances de hasta 5.000 kilómetros, armas hipersónicas, etcétera, que en la OTAN no teníamos. Ah, entonces, aunque la OTAN, aunque Estados Unidos probablemente podría haber ganado incluso una guerra nuclear contra Rusia, no podía controlar la gestión de la escalada y nadie deseaba llegar a esa guerra nuclear. Entonces Rusia tenía una ventana de oportunidad temporal hasta que ese equilibrio se restableciese. Entonces, a lo que iba, se ha identificado que hay una ventana de vulnerabilidad ahora mismo para la OTAN. Y de hecho, muchas de las declaraciones de oficiales y demás tienen que ver con la necesidad de hacer mayores inversiones en defensa, de preparar a las sociedades, lo que decía, recuperar el servicio militar, etcétera, con tal de restituir ese equilibrio hasta que las fuerzas que logremos alistar sean suficientes para generar disuasión y que se hayan implementado avances técnicos que permitan equilibrar la balanza. Entonces, lo que esta ventana de vulnerabilidad permite no es que de repente 200 divisiones rusas vayan a arrasar el continente europeo. Nadie está pensando en eso. Ah, pero es que Rusia te está hablando de otras cosas, como de la guerra sin contacto. Te está hablando de lanzar misiles de crucero con cabezas convencionales sobre capitales europeas. Entonces, habría que ver si se produce un ataque de esos. ¿Cómo respondes tú a Rusia? Es decir, te lanza un ataque de esos, tú no tienes el mismo tipo de armas para responder, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invadir Rusia por tierra? No, pues tendrás que mandar alguna nuclear también, me imagino. Claro. Ah, no, no estoy hablando de armas nucleares, estoy hablando de armas convencionales, es decir, claro. Pero qué armas convencionales. A ver, vamos a ser sinceros. No sé cuántos misiles le quedan convencionales a Rusia para lanzar contra Europa. Me da igual, vivo en Bruselas, es decir, si mañana Rusia lanza tres, se lleva por delante la Comisión Europea, se lleva por delante el Parlamento. ¿Pero nucleares o convencionales? ¿Convencionales? Que no, da, no dan, hombre, que tú, si no dan un edificio de Kiev, van a dar en Bruselas. Caerá en algún sitio, caerá en algún sitio. A lo mejor disparan a ese y te cae en la casa del vecino. No Bien, creo que tengan tanta puntería, Cristian. pero cuando tú piensas en esto, tú no te la juegas a que no den. No, yo lo que no sé, yo la duda que me planteo, Cristian, es verdad. ¿Se puede saber cuándo un misil que van, yo imagino que lancen un misil de estos que va hacia Europa, hacia Bruselas? ¿Sabes si es nuclear o no? Ahí está el problema. Ese es el tema. Yo es lo único que me pongo en situación, porque bueno, Ahí está viendo. uno de los grandes problemas, que no lo sabes. En principio piensas que no, porque no tendría lógica lanzar solo, pero podría ser. Pero bueno, en cualquier caso, aquí el asunto importante es que hay que restablecer ese equilibrio. Sí, pues sí, claro. Ah, ¿por qué? Pues porque Rusia tiene, siempre que hay un desequilibrio estratégico, el país que de repente tiene una capacidad que el otro no, al mismo tiempo tiene un incentivo para atacar. Es decir, pensemos en el caso del estrecho de Gibraltar. Pensemos en el caso de Marruecos. Marruecos, durante la crisis de Perejil, en 2002, lo que hizo fue medir la Sí, rezar, capacidad sí, eso es un defensiva que reto, tenía sí. España, ¿no? Fue una evaluación. Evidentemente, el despliegue que hizo España le demostró a Marruecos que por la vía militar no iba a conseguir nada. No, pero también un reto, porque si no hubiésemos contestado, se quedaban con el peñón. No, si no hubiésemos contestado después Iba de otra cosa, ¿no? Perejil Ese hubiese contexto. sido otra Sí, cosa, sí, no te sí. hubieses encontrado con un escenario peor seguramente. Entonces, en ese momento, el equilibrio se basaba en que las Fuerzas Armadas Españolas eran tan superiores que a Marruecos nunca se le pasaría por la cabeza el atacar. Pero con el paso del tiempo, como Marruecos está inmersa en una competición por ser el hegemón del norte de África con Argelia y en una carrera de armamentos, Marruecos ha ido haciendo inversiones crecientes en materia de defensa y adquiriendo material cada vez más potente. Y España, sin embargo, ha hecho lo contrario, especialmente después de la crisis económica de 2008 a 2014,
se cortó el ciclo de inversión, se alteraron los ciclos de planeamiento y España se ha dedicado a perder capacidades durante todo este tiempo. Entonces, de repente, las capacidades de las Fuerzas Armadas marroquíes que antes estaban aquí y de las españolas que estaban aquí, pues ya están así. Y cuanto más se acercan, más incentivos tiene Marruecos para lanzar una operación militar. Entonces, todo el empeño de España ahora es recuperar capacidades para devolver la situación al lugar que es más seguro para nosotros, que es más apropiado a nuestros intereses. Respecto a Rusia pasa un poco lo mismo. No importa tanto si la OTAN puede o no derrotar a Rusia. Si hasta Putin ha dicho, Putin antes de empezar la guerra dijo, bueno, no podemos luchar contra la OTAN. Claro que es evidente que perderíamos, pero podemos hacer muchas cosas. Y Rusia puede aprovechar ventajas puntuales y ventanas de oportunidad para hacer mucho daño y perseguir sus intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora precisamente es corregir todas esas situaciones. Sí, claro. Porque no te la vas a jugar así, aciertan o no aciertan. Claro, el problema es que esto a lo mejor va a pasar cosas muy rápido sin haber estado preparado. Es decir, hoy hay la noticia de que, bueno, ataques a Irán, que puede haber ataques a Irán por parte de Estados Unidos. Esto puede entrar en una escalada y nos pilla tarde a muchos. Es decir, nuestro gobierno no sabe si mandar una fragata, pues si la manda o no la manda. Claro, es decir, esto es muy complicado porque puede que esto esté ya muy encima lo que pueda pasar y no estemos preparados. Yo ojalá no se use jamás, pero lo triste es no tenerlo. Puede ser, siempre puede ser, pero bueno, en ese caso pues será lo mejor que se pueda, ¿no? Aquí uno de los grandes problemas es que generalmente, bueno, o no tenemos estrategia, y podría hablar tanto en términos de España como de la Unión Europea, o cuando tenemos algo parecido en la estrategia es reactiva. Es decir, simplemente se basa en ir respondiendo a las crisis según surgen. No establecemos nuestro objetivo e intentamos alinear medios, modos y fines para conseguirlo. No, vamos a rebufo de lo que ocurre. No somos proactivos, somos reactivos. Y eso es una garantía generalmente de fracaso, de tener un mal resultado. Sí, sí. Pero bueno, como todo, en el caso tanto de España como de la Unión Europea todavía estamos en esa fase de intentar de decidir qué queremos ser de mayores, ¿no? Todavía sí. No sé. Vamos a ver alguna pregunta más. Hay una pregunta ahí de estas, sí. A ver, Devotio, el ejemplo de este hecho es bueno para ver lo que tienes que tragar sin disuasión, pero en Gibraltar y las chulerías recurrentes de los ingleses. Los Gibraltar es que yo no. Es que, a ver, si algún español cree que Gibraltar hay que recuperarlo por medio de la violencia, tenemos un problema, ¿eh? Es decir, yo creo que estamos un poco ya fuera de esto, Devotio. Yo entiendo que la disuasión funciona y todo eso, y hay que tener claro que las aguas territoriales son españolas y todo eso, pero. A ver. Yo no estoy considerando lo mismo que defender Ceuta y Melilla de un ataque marroquí, es que es muy distinto. Marruecos sí tiene ese discurso, Marruecos sí puede tener un deseo de recuperar Ceuta y Melilla, pero España no creo que tenga el deseo de recuperar Gibraltar. O sea, un deseo sí, o sea, yo me gustaría, pero invadirlo no, o sea, no sé. Un deseo sí, pero bueno, luego habría que valorar también hasta qué punto realmente interesa, si los gibraltareños quieren o no quieren, etcétera. En el caso marroquí, el gran problema no es que Marruecos quiera recuperar por la fuerza, el gran problema es que se produzca una situación en Marruecos en la que la vía exterior, el aunar a la población en torno a ese objetivo, sea necesario pues para mantener la estabilidad del régimen o lo que sea. En el caso de Marruecos es más volátil porque depende también de factores internos, ¿no? Del propio país. Pero en el caso del Reino Unido estamos hablando de un aliado. O sea, por más que tengan sus cosas y por más que, pues bueno... Que sean anglosajones, que nos hayan robado América, que todo eso, que está muy bien y es cierto, y está la gente con todo eso, pero también el mismo que dice eso parece que olvida que Rusia estuvo mal metiendo en España para que una parte de España se haga una secesión, ¿no? Que salió ahora mismo, ya está en juicio, y el mismo que dice que los gibraltareños, que los ingleses nos robaron Gibraltar, perdona que Rusia esté mal metiendo en Cataluña, ¿no? Pues, pero bueno, en cualquier caso que no creo que Gibraltar esté en la agenda, no de esa forma.
No, yo creo que tampoco, ¿eh? De hecho, la gran oportunidad de haberla habido fue con el Brexit. Y tampoco se hizo demasiado porque realmente es que no está en la agenda y tampoco parece lo más relevante. No, e interesa económicamente también. A ver, tú imagínate la línea, toda esa zona, si no hubiese un Gibraltar, ¿cuánta gente se quedaría sin trabajo también? Porque a lo mejor hay un trabajo, aunque sea duro decir... Paro de España ya per se. Claro, porque hay un paraíso fiscal justo al lado también, claro. Sí. En fin. Bueno, venga, siguiente. Es muy difícil, ¿eh? Yo en este caso... Vaya país. Bueno, pues esto es razón, Pez Azul. Somos un país un poco de panderetas. Pero bueno, me imagino que todos sean así, ¿eh? Me imagino, habría que ver un debate en Francia, qué están diciendo hoy mismo los franceses, qué están diciendo los alemanes. Pero tú Francia en Bruselas, vaya país, también dirán. Bueno, ahí sí que tiene que ser. No, porque Bélgica no es un país. Son dos. Es un estado fallido. Eso, justo. Oye, espera, que no puedo quitar una cosa, ¿eh? Ah, aquí está. Cuando China ataque Taiwán, ¿se pisará el acelerador en Ucrania con armas nucleares tácticas? Bueno, a ver, está la gente obsesionada con las armas nucleares. ¿En serio queréis Cristian, explica un poco, que un día lo hablamos ya hace mucho, creo que fue contigo, el tema del arma táctica nuclear, que a lo mejor no era tan efectiva, lo único que es abrir una caja de Pandora que no tiene valor, ¿no? Mira, si Ucrania hubiese tenido armas nucleares tácticas, igual en algún momento de los primeros compases de la invasión lanzadas en su propio territorio contra las columnas rusas, podrían haber tenido algún tipo de sentido. A partir de ahí ya no. En este caso es Rusia el único de los dos contendientes que tiene ese tipo de armamento. Si no lo ha utilizado, aparte de por lo que he dicho antes, de que desde la OTAN se supo cortar muy bien la amenaza de escalada y se hicieron señalamientos y demás para que se contuviesen, y aparte China también presionó porque no quería ese tipo de escalada, es porque a la hora de utilizarlas no dan el resultado que la gente cree que dan. Es decir, una cosa es hacer una demostración estratégica con un arma nuclear, es decir, si Rusia hubiese tirado un arma nuclear, hubiese, por ejemplo, reiniciado las pruebas nucleares como aviso de que voy en serio, hubiese lanzado un arma nuclear contra su, hubiese detonado en su propio territorio, en una zona apartada, un arma nuclear para decir que voy en serio, ¿no? Eso podría haber tenido algún sentido. Si Rusia lanzase un arma nuclear contra una ciudad ucraniana, sería un ataque estratégico y podría tener algún sentido. Pero el uso táctico de las armas nucleares, es decir, usar artefactos de pequeña potencia contra el ejército ucraniano, eso es lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tengo un arma de unos pocos kilatones, o incluso menos, y la lanzo contra las unidades ucranianas en cualquier zona del frente, lo que voy a destruir en el mejor de los casos es un batallón. Vista la dispersión que tienen las tropas ahora mismo sobre el terreno, que están en posiciones protegidas, que se lucha, pues eso, como digo, dispersos, porque cualquier concentración, al final, la amenaza no es el arma nuclear, sino la artillería enemiga. Pues si yo lanzo un arma nuclear y me va a destruir cualquier cosa en 200, 500 metros, 1000 metros a la redonda, lo que voy a hacer es matar a unos pocos ucranianos y además echarme piedras sobre mi propio tejado, porque voy a ser el país que volvió a utilizar armas nucleares y me voy a llevar las consecuencias políticas y diplomáticas de ese empleo sin haber obtenido una ventaja en el campo de batalla. Sí. Entonces no tiene tanto sentido como a priori podía parecer. Sí. Voy a hacer una aclaración, ¿eh? Porque dije Gibraltar, paraíso fiscal, y un amigo, este es de los seguidores habituales, no es de los nuevos que llegaron hoy, dice que Gibraltar no es un paraíso fiscal. Pues sí lo es. La Dirección General de Tributos, en dos resoluciones, lo explica claramente que sigue siendo paraíso fiscal para España. Hay un listado de paraísos fiscales y Gibraltar sigue siendo para España con elementos de paraíso fiscal, Gibraltar. Por lo tanto, no dije nada que no fuese verdad. Y la DGT no es la Dirección General de Tráfico, sino de Tributos. Vamos a ver, Devoti, una pregunta que hace aquí también. No es pregunta, es afirmación, pero bueno, la tengo que mostrar.
Ni los países del tercer mundo toleran ya una colonia en su territorio, pero me refería a que cada problema te plantea la Royal Navy a Francia no. Me refería a que a cada problema te plantea la Royal Navy, a Francia no, porque con Francia no tiene un problema de aguas territoriales, claro. Es decir, el problema que tiene es que España, en el Tratado de Utrecht, no entregó las aguas territoriales, porque es cierto que en aquel momento histórico los tratados internacionales no limitaban el agua territorial, porque era un concepto que no existía como tal. Y cuando se hace las expansiones de Gibraltar fuera del Tratado de Utrecht, el llano, y posteriormente el famoso aeropuerto en la Segunda Guerra Mundial, todo eso va incumpliendo el Tratado de Utrecht. Pero no existe una cesión del agua. Por eso hay una disputa. Que yo sepa, en las islas de Jersey, en el canal, no existe disputa porque cada isla tiene su agua territorial reconocida en derecho internacional. Pero en derecho internacional, ya cuando lo estudié yo en la carrera, existían disputas en los estrechos y en las bahías. Es algo que está regulado. Y si no está regulado, hay conflictos y después hay arbitrajes internacionales. Es decir, no solamente es Gibraltar el lugar del mundo que hay problemas con las aguas territoriales. La bahía de Algeciras tiene un problema, que es una bahía en la que hay un territorio que no tiene aguas territoriales para el otro. Para mí, no tiene aguas territoriales porque no se las dimos. Pero, bueno, entiendo que los británicos digan que sí las tiene, claro. Si yo fuese británico. Lógicamente. Yo soy español, claro. Sí, sí. Pues vamos a una pregunta más. ¿Y qué pasó con los Abrams? Bueno, eso es verdad, están por ahí escondidos, ¿no? Sí. Al final, no ha habido ocasión, ¿no? No ha habido razones para emplearlos y mucho menos en masa, ¿no? Al final lo que esperábamos de los carros de combate occidentales, de la coalición de los Leopard y demás, era que se utilizasen precisamente en columnas blindadas y más intentando romper el frente estático ruso, pero una vez salieron mal los primeros intentos, no ha habido... Intentinos, porque eran bien pocos. Sí, es verdad que los Bradley sí que están dando un papel en este tipo B. El Bradley está funcionando muy bien. Claro, tienen un gran cañón y tienen buenos sistemas de detección, entonces al final aportan una ventaja respecto a muchos de los vehículos rusos. Respecto a los Abrams, como buena parte de todos esos Leopard que no han sido destruidos, que se han recuperado y se estarán arreglando en Polonia y demás, precisamente los utilizarán para las unidades reconstituidas y le estarán dando el entrenamiento en retaguardia que no se pudo dar antes de la ofensiva estival. Entonces es de esperar que los futuros usos sean mejores que los anteriores. Sí. Aquí, bueno, la aviación comercial rusa no se dice nada de dónde sacan los repuestos para los aviones si la mayoría de las flotas son occidentales. Yo creo que hay mucha canibalización porque hay aviones que a lo mejor no despegan y hay aviones en alguna pista tirado por ahí. Es verdad que por suerte no están cayendo aviones. Por suerte lo digo porque la población civil no tiene aviones. Pero sí que está una parte de la flota paralizada. Sí. Y están recurriendo a muchos aviones de los de producción rusa y aparte entiendo que a muchas piezas del mercado gris, mercado negro, que también lo hay, no nos engañemos. Es decir, hay mucho tercer país interesado en vender esos recambios a Rusia. ¿Cuánto calculas que puede ser la reserva de personal rusa después del desgaste tan grande que está teniendo? ¿Crees que puede haber en Rusia otra movilización? Las habrá encubiertas y en Ucrania tiene que haberla también, dentro poco otra. Vamos a ver. Lo del desgaste ruso de personal, hay que distinguir. Una cosa es el desgaste que tuvieron al principio porque no habían movilizado tropas suficientes y no habían lanzado una movilización. Entonces, las tropas de inicio se fueron agotando durante primavera-verano de 2022 y entonces llegamos a la situación en la que he dicho antes, en la que Ucrania pudo lanzar una contraofensiva en Kharkov y hacia Lugansk y luego también en Jersón, aprovechando que el ejército, que el despliegue ruso en Ucrania había quedado en cuadro. Y otra cosa es que como país tenga grandes problemas para asumir las bajas que están suponiendo la guerra. Eso ya no lo tengo tan claro. Es decir, obviamente el número de bajas ha sido grande.
Pero hay que tener en cuenta que muchas de las bajas, hemos visto de presidiarios, hemos visto de todas las minorías étnicas. Entonces, aunque sean bajas y computen, no le pasan factura al gobierno. O sea, eso es algo que he explicado antes, pues, a propósito, por ejemplo, de las bajas. Entonces, creo que todavía tiene mucho margen en ese sentido, mucho más desde luego que Ucrania, que si estamos viendo cómo tiene verdaderos problemas incluso para tramitar la ley de reclutamiento y demás. En el caso de Ucrania es una sociedad mucho más tensionada. Sí. Es cierto, y tiene un problema que eso, de cómo plantean la movilización, ¿no? Porque hasta hace poco, claro, tiraron de voluntarios, tiraron de gente que había, bueno, hecho el servicio militar hace tiempo, pero claro, toca a lo mejor gente que no hizo el servicio militar, ¿no? Y ahí entran problemas, sí. Pues vamos a ir finalizando, Cristian, ya, que es hora, y ya te iba a decir yo que íbamos finalizando. Y sí, no, vamos. No, es que es hora, no. Aparte, yo tengo un problema que ya me dio un bajón de tantos programas y tengo que reducir la duración. No puedo estar todos los días hasta las 12 y pico. Yo me levanto a las 5 y pico y aquí hay que... ¿A las 5 y pico, Cristian? Aquí hay que hacer el informe por la mañana. Ah, yo antes te lo había siempre publicado a las 10 de la noche. Lo hacía a las 10 de la noche, pero al final ahí había un coste personal importantísimo. O sea, me he pasado año y pico de mi vida sin poder salir a pasear con mis hijos por la tarde o ver una película. O sea, yo he estado de vacaciones en Estambul con mi pareja haciendo los dos el informe en una escalera de un hotel porque era el único sitio con wifi. He hecho el informe en una docena de aeropuertos, estaciones de tren, hemos hecho el informe en caravana, hemos hecho el informe de todas las maneras posibles. Bueno, entonces, hubo un momento en el que se decidió, y más siendo algo que hacemos de forma altruista porque es gratuito, el informe se pasaba a las mañanas. Sí, aquí una opción mucho más lógica. Entonces, yo ya me levanto muy pronto y a eso de las 8, 8:30 de la mañana comparto el informe. Ahí por claro, es que yo lo digo siempre de noche, pero antes sí que es verdad que esperaba justo un poco antes. Pero... Sí. Pues sí, sí. Pues muchas gracias, Cristian, por todo. Recomiendo a la gente que lea tu revista, que es Ejércitos, un referente en España sobre el tema, y que siga, bueno, que entre en esta página, laguerradeucrania.com, en la que podéis seguir todos los informes que hubo de la guerra. Bueno, están por orden cronológico, ya descubrí cómo está el orden cronológico, es verdad que estaba aquí, no lo había visto. ya está. Y perfecto. Bueno, y tus libros, los tres libros que tenéis sobre la guerra en Ucrania, que están aquí los tres libros. Sí. Que el que quiera leer para informarse mucho más, porque claro, nosotros los que hacemos en vídeos en YouTube estamos hablando de noticia de hoy. Esto son artículos de gente que tiene mucho conocimiento y prestigio. En este salen amigos míos, Chulilla, Gonzalo, y también me parece Gonzalo, me parece, ¿no? Y no salía Fran Matías en este. También. Sí. Que no me vienen, hace mucho que no vienen, a ver si los convenzo un día para que vengan. Diles tú como jefe que vengan aquí a promocionar el libro. Yo no mando nada. Somos una publicación anárquica. Pues, Cristian, muchas gracias, la verdad. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. Nada, agradecer la atención y animarles a que compren el libro, porque por mucho que yo pueda explicar aquí en un vídeo de YouTube, al final lo que se explica en el vídeo está mucho más razonado y fundamentado y está con todas las fuentes. Entonces, siempre es... Aquí lo tenéis. Leer el libro. De la editorial Catarat. Lo puedes comprar en cualquier librería, pero si lo vais a comprar en Amazon, yo siempre pongo en la descripción de los programas un enlace de compra. Así, si digo, si vais a comprar en Amazon, si vais a comprar en la librería de vuestro barrio o en vuestro amigo, pero si ya que vais a comprar en la multinacional, ayudadme a mí. Los libros son tres, sí, por ahora son tres. Por ahora son tres y veremos hasta dónde llegamos. Creo que del cuarto y posiblemente el quinto ya no nos libra nadie. No, al paso que vais, yo creo que no, porque vais con casi un poco más de menos de un año. Pero hacerlos, porque además, en contra de lo que la gente cree, con los libros se pierde dinero. Es decir, a mí los libros me cuestan dinero, yo no gano un duro con ellos, al contrario. No, es prestigio y ganas y pasar a la inmortalidad, ¿no? Es como plantar un árbol, por lo mismo. Bueno, es, también hay mucho de curiosidad, de querer explicar a uno mismo una situación. Y también joder, está la parte importante para mí, que es la oportunidad que se da a algunos de los autores de hacer méritos y de publicar y de ganar, pues eso, de puntuar. Académico, de ¿no? Sí, sí.
Eso es a nivel académico. Sí. Yo, por ejemplo, escribí este libro que no voy a ganar mucho, pero me encantó escribirlo. La frontera norte. Importante, claro. De que me encanta escribir y que la gente que colabora le eso quiere. Sí, tengo que sacar para pagar libros para escribir otro libro. Claro, esto es importante, claro, porque yo para escribir este libro tuve que comprar libros. Eso es. Pues muchas gracias, Cristian, y hasta la próxima oportunidad. Me despido de todos, espero un momentín para despedirnos como siempre. Gracias a los que estáis en el programa, espero que os haya gustado este programa. Ya sabéis, dar a me gusta, comentar y compartir en vuestras redes sociales o también con vuestros amigos en carne y hueso, tomando un café o una cerveza, decir que ¿no conoces Belum Artis? ¿A qué esperas? Ya, suscríbete. ¿Pero de qué hablan? ¿De actualidad? Sí, Belum Artis actualidad. Ah, es que a mí me gusta la historia. Pues no te preocupes, Belum Artis, historia militar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en vuestro lugar de encuentro. Nos podéis apoyar porque ya sabéis que estas plataformas desmonetizan fácilmente. Y ya estará este desmonetizado como el que hice el domingo sobre Irán en los sistemas de PayPal o Bizum que aparecen en pantalla. Gracias a todos los mecenas y hasta la próxima oportunidad.